Ahí está, ya estamos en vivo. Muy buenas noches, México país, ¿cómo se encuentran? Esta noche estamos ya una vez más, después de algunos días que nos tomamos, no de vacaciones, ¿verdad? Porque seguramente van a decir al rato que estuvimos en la playa, como el doctor Hugo López-Gatell, pero no, nada de eso. Anduvimos aquí en casita, como debe de ser, y pues ya tenemos el programa de hoy, de esta noche, el programa número 41. Imagínense qué rápido han pasado las semanas y tenemos el segundo programa de la cuarta temporada del Meetup de GNU Linux Latino. Es un placer y un gusto estar una noche más con todos ustedes, amigos del continente americano, que nos ven a lo largo y ancho de todo el continente, valga la redundancia, pues ahí están con nosotros. Y bueno, pues esta noche tenemos a tres grandes invitados con un tema bastante interesante, como ven ahí en el flyer que dice vamos a platicar de Rust. Y bueno, pues hoy tenemos a Mario García, Julie Jiménez, que son parte de la comunidad Mozilla México, y también tenemos a Miguel, que nos está acompañando por parte de la comunidad de Julia México. Y bueno, pues no vamos a dejarnos tan tarde para comenzar con este Meetup de lleno. Vamos a darle una cordial bienvenida a los invitados de esta noche, Miguel, Julie y Mario García. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Ahí está. Hola. Pues bienvenidos al Meetup de Meetups. Qué bueno, hola, qué bueno que ya están con nosotros. Hola, buenas noches. Perfecto. Muy por bien. Por fin se nos hizo, por fin. Por fin se nos hizo, es correcto. Julie, ¿cómo dicen? Nuestros abogados no se ponían de acuerdo con los términos y condiciones, no llegábamos al precio para que estuvieras por acá, pero ya, lo logramos. Hubo que fijar las regalías, todo. Es correcto, la verdad es que nuestros patrocinadores, nuestros amigos de Producto Cielo Rojo, hicieron que esto fuera posible, que ustedes estuvieran con nosotros esta noche en el Meetup número 41 para que nos platiquen de Rust. Ay, me perdí el Meetup 42, el número mágico, pero bueno. No, el 42 es el de la próxima semana. Por eso. Ah, bueno. Hubiera estado fantástico ser el número 42, pero bueno. Te ofrecemos de una vez el 42 de la segunda vuelta, el número 84. Para toda la noche de Julia. Las noches de Julia, es correcto. La noche de Julia. Es correcto. Me parece bien. Muy bien. Pues antes de comenzar el programa, les recordamos, como todos los viernes, nuestras redes sociales donde nos pueden encontrar y ver en vivo. Es Twitter, Facebook, YouTube y también ya tenemos canal de Twitch en @GNU Linux Latino. Ahí pueden seguirnos ustedes, estarnos viendo. Ahorita les vamos a aparecer en la parte de abajo de su pantalla los links para que nos puedan ver si nos están viendo en Facebook, si nos están viendo en YouTube o en donde nos están viendo. También les recordamos el canal de Telegram, @GNU-Linux-Latino. Ahí pueden platicar con todos y con cada uno de nuestros invitados al programa. Y bien, pues vamos a comenzar esta noche. Las cámaras y los micrófonos, chicos, son todos suyos. Pues va, creo que voy a comenzar yo para presentar a todos. Porque resulta que yo era la invitada, pero dije, no, creo que hay más bandita que está haciendo cosas chidas dentro de la comunidad. Por ejemplo, Mario García también es un muy, muy buen speaker. Ahorita voy a dejar que él se presente porque no ha hablado. Y él nos va a hablar un poquito sobre Rust en el lado de GitLab. Yo les voy a hablar un poquito más como en el tema de si vienen del lado de JavaScript como yo, cómo pueden hacer como unas pequeñas aplicaciones con WebAssembly. Y de última instancia está Miguel. Miguel es una persona que la conocí en Twitter, es la primera vez que lo veo en cámara. Mucho gusto. Entonces fue así como de, oye, vente, vamos a hablar de Rust, pero también nos va a hablar un poquito sobre Julia. Entonces yo soy, digamos, la persona para hablarles de Julia todo el día, si quieren, de Rust. Puedo apreciar muchas cosas, pero no sería el experto. Aunque van a haber cosas bonitas que puedo decir sobre Rust si he intentado algo, pero probablemente Mario es quien tendrá la palabra final en todos los temas de Rust. Sí, creo que sí.
Y bueno, aquí Hiram dice, hoy no fingí fracturas. No, sí me fracturé demasiado, perdón. Eso fue el tema, no fue culpa de GNU Linux. Les pido una disculpa a todas las personas que estuvieron esperando la charla el viernes pasado, pero me caí en la regadera. Fue como de las, no sé qué tan censurado este programa, pero fue como una de las peores maneras de morir. Podría estar ese video dentro de ese programa, de las mil maneras más estúpidas de morir. Porque me caí en la regadera y me fracturé mi rodilla, me fracturé mi pierna y me fracturé un poco mi costilla. Pero bueno, estoy viva. Así que, pues, preséntense, chicos, preséntense más que nada ustedes. Muchas gracias, Yuli. Soy Mario García. Ya tengo un tiempo con la comunidad desde 2011. Y con ROS, bueno, empecé a aprender ROS principios, mediados de 2016, no recuerdo exactamente, pero fue ese año. Un año después de que se lanzó la primera versión estable del lenguaje, he estado como más interesado en todo lo que tiene que ver con desarrollo web y es como en lo que me he enfocado un poco más. También he estado como últimamente y bueno, sobre todo desde el hace un par de años, interesado en temas relacionados con DevOps, entonces he estado aprendiendo como todo el tema de integración continua y viendo cómo puedes hacer el despliegue de tus aplicaciones ROS en diferentes plataformas de la nube. Y es un poco lo que he estado haciendo últimamente con ROS en específico. Ok. Entonces, yo me llamo Miguel Raz, me pueden encontrar como @MiguelRaz en redes. Yo empecé a usar Julia como desde la versión 0.6 por un profesor que tuve en la carrera, estudio física en la UNAM. Y desde entonces, un día me metí al Slack y estaban los desarrolladores de Julia y empecé a platicar con ellos. Empecé a platicar con ellos y me respondieron mis dudas estúpidas y yo no sabía programar muy bien y todavía no sé programar tan bien, pero sé programar mucho mejor en Julia ahora. Y ya tengo, yo no me dedico tanto a cosas de DevOps ni a cosas de web. Yo me enfoco a lo que se llama cómputo científico. Pero vamos a poder platicar sobre cosas muy interesantes, sobre cómo... Entonces, va a estar muy bonito porque hay cosas que la gente de Rust se ha tomado muy seriamente, como tu manejador de paquetes debería ser una experiencia muy amable y deberías poder correr tu código tanto en tu compu como en muchas otras arquitecturas. Y ese tipo de complejidad debería esconderse o estar hecho por un buen manejador de paquetes. Y de eso sí les puedo platicar y con mucho gusto. Pues bueno, chicos, vamos a ver. Creo que voy a empezar un poquito yo. ¿Cómo empezó la comunidad de ROS? Bueno, vamos a hablar más de la comunidad de ROS a nivel LATAM, que al 2016 fue cuando con otras personas de la comunidad Mozilla México hicimos la locura de hacer el primer evento de invitar a unas personas del core en ese momento, que estaban en el core de ROS. Mozilla nos patrocinó básicamente todo ese evento en la Ciudad de México. Y tuvimos como un ROS Bridge y tuvimos como varias charlas para que varias personas pudieran comenzar con el lenguaje de programación. Para esto, ROS nadie lo había escuchado. Nosotros esperábamos, por lo menos, habíamos planeado un evento para 150 personas y a lo mucho llegaron como 70. Entre llegan en la mañana, se van y llegan en la tarde. Nos quedaron más de 500 tacos de canasta ese día. Entonces, los tuvimos que regalar completamente porque, o sea, sí, literal, nadie conocía el programa, el lenguaje de programación de ROS y era como de, ¿qué es ROS? ¿Qué es ROS? Entonces, me vi a la búsqueda de, en los meetups, como buena stalker, o le puedo decir ingeniería social, como buena ingeniería social, me puse a buscar en redes sociales y en todos los canales, así como de meetups de ROS, alguien está haciendo ROS, porque dije, yo no lo voy a hacer, si alguien ya lo está haciendo, yo no lo voy a hacer para hacer competencia, sino más bien como unirse, ¿no? Entonces, ya empecé a buscar y encontré dos meetups, casualmente, uno en Guadalajara, que nunca me respondieron, y aquí en Ciudad, no, allá en Ciudad de México, porque ya no vivo en Ciudad de México, se me acaba la costumbre. Y en Ciudad de México me contestó Mario, que es otro Mario, aparte de este Mario García, y me dijo, sí, yo comencé con la comunidad de ROS, he estado leyendo un poco sobre esto, y
pero no sé cómo avanzar, ¿no? O sea, él no sabía cómo seguir la comunidad o cómo crear esos eventos, porque no había creado ninguno, solamente creó el grupo. Entonces ya le comenté y dije, bueno, vamos con la comunidad Mozilla, te vamos a apoyar a hacer todos estos eventos, vamos a hacer un meetup mensual, vamos a empezar a reunir personas. Nuestros primeros meetups conseguíamos un espacio para 100 personas. Recuerdo que nos lo prestaba en ese entonces la empresa que se llamaba Nirso. Y llegaban como 3 personas, 4 personas, y era como dábamos el mejor espectáculo de la vida sobre arroz para 4 personas. Y estaba bien, nos sentíamos bien de que llegaran 4 personas. Entonces, poco a poco se fue llenando ese evento, ya después sentimos un gran logro porque llegamos como a las 10 personas, luego a las 15, luego hubo personas que ya estaban animando a dar charlas y dije, ok, esto ya va avanzando mejor. Y fue cuando Mayela, que no sé si ando por acá, pero Mayela tomó como la batuta a la comunidad y siguió con esto, junto con Gustavo, también se anda por acá. Son las 2 personas que hasta hoy fecha ustedes las encuentran y con ellas se pueden comunicar para cualquier cosa sobre la comunidad en Ciudad de México. Luego, ya de ahí, yo comencé, dije, bueno, ok, ya voy a empezar a programar en ROS, porque yo soy del área frontend, yo vengo más como del lado de JavaScript. Un poco de backend, había tocado Java en la universidad, había tocado C en la universidad, pero de ahí en fuera no había tocado como tantas cosas, ¿no? Y ahorita para mí, sí ha sido como un completo reto seguir avanzando. De hecho, hasta hoy fecha yo sigo diciendo que soy nueva en ROS, porque lo sigo siendo y creo que voy a seguir siéndolo un buen rato. Entonces, eso es como la historia de lo que es ROS en Latam. Fue como comenzó toda esta aventura. Hasta la fecha, México es el país que tiene como más grande su comunidad, que somos como 200 personas, pero es un gran avance, créanme, después de 5 años es un gran avance, porque algo que siempre me han dicho cuando salgo con mis amigos, y es como, ¿de quién conoce ROS? Nadie lo conoce, nada más tú, ¿no? Y las típicas preguntas que espero que ahorita todos puedan ayudar a responderlas, aquí Miguel y Mari, ¿qué tiene de ROS de buena diferencia de Go? ¿O qué tiene ROS de bueno? ¿En qué tipo de aplicaciones lo puedo utilizar? ¿Puedo utilizar ROS con React? Por ejemplo, eso me lo hicieron la semana pasada, así que, ¿de qué me va a servir ROS? ¿No puedo utilizarlo con React? Y yo así, sí puedes utilizar ROS con React. Qué bueno. Entonces, que hay gente que sabe de frontend aquí, porque en mi vida he tocado una etiqueta de HTML, así, sé que existen, están por ahí, qué bueno que ustedes las manejan, pero bueno. Sí, existe, de hecho, hay varios frameworks para trabajar ROS en web, pero por ejemplo, si quieres trabajarlo con estos frameworks como más populares, pues ya se utiliza un poquito más de WebAssembly, ya metes, y justamente NPM, que es la paquetería en frontend, ya trae como las dependencias para trabajar con WebAssembly. Entonces, es como toda una conexión ahí que ahorita tal vez les pueda explicar. Jalapa, sí, Jalapa, Veracruz. Sí, Abraham, me recuerdo mucho a Abraham, porque también es de las pocas personas que se ha acercado a hablar conmigo. No sé si él me recuerde, pero se ha acercado a hablar conmigo sobre Abraham. Y bueno, poco a poco ha estado creciendo esta comunidad. Y a nivel mundial, la comunidad también ha estado creciendo, porque esta comunidad empezó con Mozilla, tal cual. Empezó como una tecnología emergente, que Mozilla tenía como toda un área para todo este tipo de tecnologías emergentes, ¿no? De en donde estaban trabajando ROS y al mismo tiempo estaban trabajando A-Frame. No sé si han trabajado con realidad virtual en web, pero también estaban trabajando con esta herramienta. Entonces tenían como todo este tema, toda esta área de trabajar con tecnologías emergentes y fue donde empezaron a construir ROS. Ya de ahí se empezaron a unir más personas a construir como este framework y ya en el 2015 pues se lanzó como la primera versión estable, se puede decir, para probar. Después de todos estos años y toda la polémica que ha pasado, ahorita este año se declara ROS como fundación, tal cual. Esta fundación tiene un core más o menos como de 10 personas, me parece, que entraron empresas como AWS, está Huawei, me parece, está Microsoft, está Google y Mozilla, claramente. Y también Facebook. Y también ahora Facebook, que todos ellos se comprometieron
para seguir dando ese mantenimiento al lenguaje de programación. Entonces, a diferencia de otros días que nos decían, es que ¿dónde utilizamos Rust? Ahorita Rust ya lo van a utilizar en todo. Créanme que ya después de esto, esta semana tan solo salió una noticia de que ahora ya van a utilizar Rust para Android. Entonces, ya van a migrar todo esto. Sí, también hay un esfuerzo muy grande por incluir drivers de Rust dentro de Windows para que sea, digamos, como que un target nativo para Windows. Entonces, hay gente muy padre trabajando dentro de empresas, liderando proyectos y con mucha responsabilidad y, digamos, dándose cuenta que, oh, no tienes que perder toda la vida con los errores de C++. Sí, es lo que más critican, los errores de C++, que Rust ahorita viene a corregir como todos los temas que tenía. Entonces, sí, ahorita ya Rust va a ser como todo un boom. Yo sigo confiando plenamente en eso. Y realmente las personas que se quieran meter a Rust aún están como a tiempo de hacerlo, a aprender Rust, porque va a ser una de las vacantes más solicitadas en un futuro. De por sí ya hay bastantes vacantes, nada más que algunas me dan demasiada risa porque me dicen, ah, no, 5 años de experiencia en Rust. Y es como sí, y todavía no he existido por 5 años. Bueno, a menos de que estuvieran mandándole pull requests a Graydon Hoare, el creador, como en, no sé, 2013. Exacto. O sea, están en Julia también nos pasa que piden a veces 5 años de experiencia y es como de, oye, no 5, pero pon tu 8, y así de, no existía o no lo reconocerías. Hay Janik Ramírez mencionó en el chat que también fue aceptado el desarrollo dentro del kernel de Linux. Entonces, hubo un correo en la lista de los devs de Linux para empezar a hacerle caminito. Todavía no hay nada fijo, pero ya hay como que para dónde construir. Entonces, creo que Linus Torvalds todavía no está convencido, pero ya les dio cancha para que demuestren que sí se vale y que sí vale la pena. Sí, yo creo que es donde más se está viendo la adopción del lenguaje, porque del proyecto Linux acaban de anunciar esto, pero también del proyecto GNOME ya han estado trabajando con migrar partes del escritorio a Rust. Y creo que aprovechando las ventajas que ofrece y el cómo está creciendo el lenguaje, y el soporte y la manera en cómo está creciendo el soporte para diferentes plataformas es por lo que creo que la apuesta del proyecto Linux a Rust es bastante buena y puede traer muy buenas mejoras al sistema operativo. Y no olviden que existe también un sistema operativo que se está desarrollando únicamente en Rust, Redox, y que sí. Jeremy Soller lo está, si lo quieren seguir en Twitter, también tiene una compañía y están con una visión muy ambiciosa y muy interesante. Entonces, chequen Redox OS y creo que venden sus equipos como System 76. Entonces, hay gente construyendo cosas muy, muy interesantes en Rust. Yo les echo muchas porras. No soy totalmente del equipo Rust. No cumple mis necesidades, pero aprecio su existencia y uso. Me caen muy bien. O sea, es muy bueno para lo que va y es bueno que existan, que impulsen al mundo hacia un mejor lugar. Eso es muy bueno. Pues justamente eso es como el tema, ya es que te dije ahorita, vamos, vente, vamos a hablar de cosas que nadie conoce todavía, por eso queremos hablarlo, para que todos lo conozcan. Porque realmente, a mí lo que me pasó cuando empecé con Rust fue como de, ok, ¿por dónde empiezo, no? Ah, no, pues ahí está la página. Ah, ok, está Rustline, te metes y está la página, está como toda la documentación. Pero si tú vienes como del lado frontend, por ejemplo, no sé si haya como personas que trabajan del lado frontend acá, te quedas y dices, ok, ¿esto qué es? ¿Cómo voy a empezar aquí? No sé, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso, es como de, ¿cómo voy a empezar aquí? ¿Qué voy a hacer? Entonces, como buena ingeniera social, me empecé a stalkear muchas cuentas en Twitter, empecé a stalkear GitHub, empecé a stalkear como todo tipo de páginas. Si tú vas a Google y pones Rust, te va a salir un servidor de videojuegos. Ese Rust no es. Nada más pongan como Rust lenguaje de programación y si quieren buscar en inglés, lo ponen en inglés.
Entonces, Sí, a mí también me pasó que cuando traté de encontrar la comunidad en español, me unían unos servidores en Discord y llegaba gente diciendo, oigan, ¿qué le hicieron a sus armas? No sé qué, dice, no, chavo, aquí no, gracias, pero no. Les pasa bastante seguido, me encanta que es uno de sus chistes, es un meme recurrente que no, los confunden con el juego. Es que si tú vas, lo primero que te lanza Google es eso, Ross, videojuego. Sí. Entonces, no. Creo que Julia ya es el primer hit, como si googleas Julia. Bueno, mi Google ya va a estar muy tergiversado, pero si googleo Julia, ya no sale Julia Roberts como primer hit, creo. Y antes sí salía. Entonces hubo un antes y después. Entonces sí había la métrica de ya le ganamos a Julia Roberts en salir primero en Google. Por cierto, veo que... ¿quién fue? Alex Martínez por Facebook muy amablemente compartió el libro de introajulia.org, que es un recurso completamente gratis en español, completamente en línea para aprender Julia, y se me hace excelente idea. Mil gracias, lo iba a poner yo mismo, pero si todavía no hablamos de Julia a fondo, pero todas las personas que quieran empezar desde cero, si no saben programar o si ya saben, empiecen en introajulia.org, es fantástico. Y si no, si quieren algo más específico sobre análisis de datos o ploteo, lo que sea, ya me mandan un mensaje y yo les digo por dónde empezar a rascar. Por ahora, desafortunadamente, la mayoría de la documentación está en inglés. Yo estoy, de hecho, liderando el proyecto para traducir el manual de Julia. Y pues creo que Jesse y Mario me van a ayudarme a confirmar que es difícil hacer que la gente se enfoque en traducir documentación, porque es un problema un poco más duro de lo que creería uno. No es tan sencillo como nada más siéntate y ponte a teclear. Sí. La gente de Rust tiene algo de infraestructura muy interesante. De hecho, le estuvimos evaluando para ver si lo utilizábamos para traducir el manual, porque está impecable gran parte de... la interfaz de usuarios, para que la gente no tenga que saber hacer git, pull requests y usar Git y todo esto. Hay un sitio, ya no recuerdo cómo se llama, pero ahorita lo encuentro. El punto es que claramente programar en español obviamente te perjudica porque no somos la lengua franca de la tecnología en el mundo, pero no es lo peor de todo. O sea, dentro de eso, estar en México y ser vecinos de los gringos nos da algo de, ¿no?, relevancia cultural, pero no todos en Latinoamérica son vecinos con los estadounidenses y pues se está trabajando en este tema. Sí, yo creo que hablando un poco de la documentación que tiene el lenguaje y de que pues sí hay traducciones, pero no hay esfuerzos conjuntos de tener una sola traducción de Ross, de la documentación de Ross en español, yo creo que es algo en lo que la comunidad, en la comunidad es algo en lo que debemos de empezar a trabajar. Y para así poder tener la documentación traducida al español. Es un proceso que lleva tiempo, pero yo creo que si hay interés y se unen más personas, el proyecto puede terminarse este mismo año. Pero sí, también algo que me... algo que me parece interesante es que la herramienta que con la que están publicando la documentación, que es MDBook, en las próximas versiones ya va a tener soporte para múltiples idiomas. Es algo en lo que están trabajando y en el futuro, cuando las traducciones estén completas, vas a poder consultar la documentación no solo en inglés, sino en muchos otros idiomas, pero para eso hay que trabajar en ello. Sí, y aquí es una de esas cosas que me cae el 20 en donde digo, wow, la comunidad de Rust es como 10 o 50 veces más grande que la de Julia, porque sí es impresionante qué tan rápido se mueven y creo que ha sido muy útil para capturar las audiencias dentro de web dev y frontend y luego la gente que le interesa WebAssembly, pero también la gente que puede trabajar en backend y enchufando sus bases de datos y todo esto. Se me hace súper interesante, pero en Julia hemos tenido adopción dentro de ciertos nichos muy picositos, como todo el área de machine learning, todo el área de análisis estadístico, todo el área de análisis de ecuaciones diferenciales, de análisis de gráficas. Entonces, no solamente en esos, pero especialmente en esos ha resaltado y ha valido suficiente la pena para que la gente deje de usar C++, Fortran, Python, NumPy y muchas otras cosas. Y digamos, temas como documentación, temas como experiencia de usuario, temas como
digamos, el ecosistema social de las comunidades y cómo se conforman. Eso es como que necesitas una masa crítica para que la gente se preocupe lo suficiente para decir, ah, bueno, ahora tenemos no solo especialistas en todos estos campos, sino que podemos delegar algo, algunos de estos esfuerzos para que podamos construir documentación y que se pueda extender al mundo internacional y tener más soporte a distintas lenguas. Y no es una masa crítica la que cómodamente pueda decir que Julia tiene eso para todos los lenguajes, ¿no? Rust, yo sé que si se hace la convocatoria para que haya gente que traduzca en ruso, chino, francés, italiano, van a tener ¡pum! El empuje. En Julia todavía no estamos ahí en español, y sí conozco a mucha gente de Latinoamérica y España que está en esto, pero se aceptan pull requests, ¿qué quieren que les diga? Aquí justamente en el tema de documentación es una de las... Rosa está adoptando mucho el tema de Mozilla, que es muy, muy padre. Aparte de que Mozilla ya tiene un diccionario, bueno, ya hay un diccionario muy grande en la sociedad de Mozilla, pero es un diccionario muy grande, en donde es, si vas a traducir, porque es un poco complicado, yo lo intenté una vez, pero te tardas, ¿no? Tan solo una frase muy pequeña, te tardas, porque no es traducir al español mexicano. Es traducir al español hispano, porque ni siquiera es el español latino. Es traducir al español hispano, que ahí ya estamos incluyendo España. Entonces, es encontrar palabras que todas las personas podamos entender de habla hispana, podamos entender, para que esa documentación esté perfecta para todos los hispanos. No. Entonces, les voy a mentir, mi mayor motivación... Como el tema. Perdón. Mi mayor motivación para empezar a traducir el manual es no tener que leer un solo vosotros en el manual. Porque eso sí, me suena demasiado feo. Entonces digo, no, ¿sabe qué? Yo, por puro orgullo. Pero, es que justamente, o sea, es eso. Pero no, claramente... No traducirlo a España. No solo eso. O sea, sí hay temas como, oigan, hay ciertas palabras técnicas que en español... las pocheamos, pero ¿cómo las pones en el manual? ¿Cuál debería ser como que la referencia para decir a la gente, ah, no, en Julia decimos vectorizar en inglés y luego en español, si queremos decir broadcasting, que es algo muy bonito, que después les puedo platicar, ¿cómo se dice eso en inglés? Y es como, no, pues no hay palabra, entonces la inventamos o pocheamos o... hay decisiones no triviales que tomarse cuando uno coordina traducción internacionalmente. Y además el español que abarca desde... Argentina hasta España y demás, ¿no? Sí, claro. Es todo un proceso. Y algo que recuerdo, por ejemplo, y ya que menciona Julie el tema de las localizaciones en Mozilla, algo que recuerdo, por ejemplo, de cuando estuve colaborando en la traducción de Firefox a español, que en este caso sí se traduce a diferentes versiones del español. Hay una traducción a español mexicano, hay una traducción a español España, por las diferentes maneras en cómo nos expresamos, pero creo que en algún momento, digo, no sé cuál sea el consenso actual, porque hace mucho dejé de colaborar en esa área, pero se buscaba que el español que se usara fuera lo más neutro posible, para que todos los países en donde se habla el idioma pudieran entender lo que estaba escrito en la traducción, y no tener que estar buscando qué significa cada palabra. Sí, no podemos permitir tantos chistes del Chavo del Ocho en la documentación y cosas así. Entonces, claramente sí hay. Y lo peor es que no es algo que puedes hacer solo o sola, ¿no? O sea, uno escribe, trata de traducir, y si alguien más no llega y te dice, oye, ¿a qué te referiste con...? Aquí acabo de ver un chiste de, no, en vez de crates pusiste guacales, y eso creo que no se traduce así. Sí. Finísimo, finísimo. ¿Quién fue? Sí. Bus Medina, no sé. Buen chiste. Por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo. Yo estaba apoyando en la traducción del blog de Mozilla. Empezaron el año pasado con traducciones a español. Entonces estaba ayudando como a las traducciones de los nuevos en el tema de DevTools. Y una palabra en la cual tuvimos una ligera discusión ahí en el chat fue, ¿cómo se dice? ¿El API o la API? En español. ¿Da? Y es como de, o sea, tuvimos que buscar y al último quedamos que es la API, porque al final estamos hablando de interfaz. Si hablamos de género, pues es como femenino, ¿no? Entonces es la API. Entonces se traduce tal cual. Y créeme que ese tipo de palabras te puede llevar demasiado tiempo, hay discusiones inmensas por una sola palabra de cómo se escribe en español hispano.
Y a ver, déjame responder una pregunta que dice, ¿cómo podríamos participar en el proceso de traducción? ¿Hay paga? No, lamentablemente no hay paga. Todo lo hacemos por amor al arte, básicamente. No sé si han visto ese meme de los Simpsons donde dice, nosotros somos de software libre o algo así, que sale amarrándose el cinturón con un mecate. Algo así, porque nosotros no nos pagan por hacer esto, nosotros somos totalmente voluntarios. Entonces, pero es una experiencia muy, muy padre. Desde el punto de vista que yo te puedo compartir es, yo he tenido la oportunidad de conocer a grandísimas personas y en participar en proyectos en, como por ejemplo de DevTools, de Firefox, aunque sea traduciendo, cosas así, haciendo research y demás. Y al final, eso te sirve muchísimo incluso para tu CV. O sea, si para las personas que vienen de universidad o que quieren empezar, por ejemplo, yo que estoy iniciando en lenguaje de programación en ROS, en el CV te puede ayudar muchísimo el decir, mira, yo hice este commit porque estoy ayudando a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, no hay paga, pero de otras maneras se puede gratificar contribuyendo a open source, más que nada, y software libre. Y de hecho, concretamente, tal vez no puedes... hay gente que se dedica a la traducción técnica y cobran por palabra, y eso es... hay gente que vive de eso, entonces es factible. Dos, existen ciertos proyectos que se llaman Google Summer of Contributions o Google Summer of Code, y de hecho hay ciertos programas que se llaman que son específicamente solo para proveer documentación a distintos proyectos. Creo que se acabaron las convocatorias de esta temporada, pero definitivamente si sigues estudiando la carrera, o creo que es prepa todavía, creo que es de preparatoria hasta posgrado. Entonces, sí existen becas de Google que pueden ser cuantiosas y están abiertas a toda la gente del mundo para las personas que quieren contribuir documentación. Si te acercas con un proyecto open source y los convences a que postulen una traducción, así podrías conseguir paga. Conozco gente que ha conseguido remuneración de esa manera, al menos en Julia. Pero tendrías que picar piedra, pues. Sí hay que... hay que pisarle ese asunto, pues. No caen así de la nada. Aquí lo que... bueno, en ROS, en el tema de... No es un programa de ROS versus Julia. Aclaremos eso. Es un programa para hablar de los dos temas. Estamos mezclando mucho los dos. Aquí no somos tóxicos así. Aquí vinimos... entonces, de hecho, me encantaría recalcar este punto porque es muy fácil empezar a poner memes y decir, oh, sí, tú esto, nosotros esto, y ponerse a medir cosas que ni siquiera se pueden medir. Y si algo me gustaría decir sobre la comunidad de Julia es que el diseño del lenguaje desde el principio, y creo que eso es algo que pasó mucho en Rust también, hemos tenido como lenguajes recientes la ventaja en que muchos otros lenguajes ya existieron y ya cometieron muchísimos, muchísimos errores y no tenemos por qué repetirlos. Entonces, la gente de Rust dijo, no quiero ni una vez más lidiar con un data race, ¿no? Y entonces dijeron, no, pues vamos a tener el Borrow Checker y vamos a tener Send y Sync y estos tipos y no sé qué. Y entonces, nunca más. Y resulta que, además, eso les permite tener un Garbage Collector muy específico, ¿no? Muy buena onda. Y entonces ya no tienen que manejar memoria manualmente, salvo cuando sí lo tienen que hacer. Pero bueno, ahorita, después platicamos de eso. Ah, ¿verdad? Esa sí me la sé. Pero bueno. Aquí vamos a empezar. Lo que yo les puedo compartir... dime. Ajá, y digamos... podemos hablar de, yo no podría decirles tanto de, sé un poco la historia de qué ha influenciado como que las buenas decisiones que tuvo Rust a través de su diseño y de la historia, pero al menos en Julia, que Python haya hecho haya sido tanto dolor de cabeza en la transición 2 a 3, fue un súper, súper inspiración para que Julia no hiciera lo mismo. Que C++ acabara teniendo tanta complejidad que no era manejable, también fue una gran inspiración. Ciertos aspectos funcionales de Ruby o de Lisp o de Haskell también los robamos, ¿no? Y el Package Manager de Julia está muy inspirado en Rust también. Entonces, si ustedes conocen a los desarrolladores de Julia, han ido a conferencias de Python, de Ruby, de C++, de LLVM, han ido a todos los mundos y han dicho, hay que colaborar con gente, hay que... la polinización cruzada de las ideas es clave para que sobreviva un lenguaje, y simplemente porque nunca sabes de dónde puede venir una buena idea, y no te conviene decir que eres mejor que los demás, sino más bien qué puedes aprender de los demás, y en eso les debemos muchísimo a los demás. O sea, no estaría Julia donde estás si no hubiera sido por Python y por C y por Fortran y por todos estos otros lenguajes. Totalmente de acuerdo. Si algo he visto en mi experiencia usando Rust es que no tienes
¿por qué hacer esa comparación entre un lenguaje y otro? Porque también puedes aprovechar las ventajas que te ofrecen los diferentes lenguajes de programación que existen. Por ejemplo, yo he estado aprendiendo a usar Python y ROS para desarrollar aplicaciones y cómo aprovechas las ventajas que ambos lenguajes te ofrecen y la manera en cómo ambos pueden interactuar. Entonces, me parece que también en eso ROS ha tenido muchos aciertos porque, o sea, no solo se puede usar con Python, también hay frameworks que te permiten usar ROS con Node, que te permiten usar ROS con C y diferentes lenguajes. Entonces, se trata más bien de cómo aprovechas las ventajas que cada tecnología te ofrece y así implementas una mejor solución. Sí, justamente eso es como el tema de estar experimentando. Tal vez todos estamos casados con un lenguaje, pero la verdad, estar experimentando con otros está bien padre porque puedes hacer como ese tipo de comparaciones de, bueno, este me puede servir para esto y esto me puede servir para esto, ¿no? Y ya tienes como una solución más práctica que estar solamente a todo lo voy a hacer con JavaScript, ¿no? Cuando pues no. Entonces, es bueno tener como diferentes opciones a esto. Y a eso es a lo que voy. Les quería mostrar, si están viendo esta página, les voy a compartir el link. Creo que es una de las mejores páginas documentadas sobre ROS. Sí, es muy útil. Si tú vienes de cualquier lenguaje de programación, esta página te va a servir bastante, porque viene completa, o sea, te explica desde estructura de datos, desde los hola mundos, te viene así como de las manitas, te va diciendo, mira, para esto utilizamos esto, y esto significa esto, y vienen ejemplos, y todo esto. Entonces, esta página, en serio, la tienen que tener a mano si van a comenzar con ROS. Es de las mejores que he encontrado. Hay demasiadas, hay otra también que me compartieron. Es como un repositorio que no lo encuentro. No. También está esta página, realmente no sé si está vacía, pero es como... Yo la he usado. Yo tengo, ¿sí? yo estoy en contacto con un mentor de Rust por ahí. Entonces, y en Julia estamos tratando de emular este proyecto. Para la gente que no sabe, esta es una manera de... A ver, tú cuéntale, si conoces, si no, yo les puedo contar. Sí, claro, esa página ya la encontré. Yo no la he usado realmente, yo me quería meter como mentora. Lo que te explica es que tú como persona entras y vas experimentando con el lenguaje, ¿no? Pero para eso hay como algunos proyectos en los cuales tú puedes trabajar y hay mentores que te pueden guiar. Los mentores no te van a decir, estás bien, estás mal, te van a calificar o cosas así, sino van a ser como una guía, van a ser como esa guía que te van a llevar y decir, ah, mira, no, hazlo por acá o cosas así. Así fue lo que entendí en esta página. Yo he querido meterme como la parte mentor, pero no sabía si seguía viva así o no. Porque, por ejemplo, escribí a los de Rootsbridge y no me contestaron. Entonces dije, ok, creo que Rootsbridge ya no está. Entonces he estado descubriendo páginas como este tipo, como esta, que también se los puedo recomendar. Si necesitan un mentor, incluso pues Miguel ya tiene un mentor, los puedo recomendar a su mentor. Para comenzar con el lenguaje mentora. De programación. Ajá. Ah, es la que etiquetaste, ¿no? No sé, se llama arroba Working Jubilee y me ha ayudado, he hecho un pull request a Rust y es sobre, para el crate de stdcmd, para ayudar a que tengan son operaciones vectorizadas. A mí lo que me importa son operaciones de flotantes, entonces estar operando sobre vectores de 4 flotantes, 8 flotantes o 16 flotantes a la vez, dependiendo de las instrucciones que permita tu arquitectura. Y eso lo necesitamos para el cómputo científico y me interesa saber qué puede aportar Rust en ese mundo. Y lo que está súper padre es que existen varias personas y te dicen cómo te puedes acercar a ellas, qué tipo de proyecto están interesados en que te comenten. Les puedes mandar tu código, te dicen, oye, no, pícale por acá, oye, qué editor de texto estás usando, no sé qué. Entonces, es alguien que te lleve la manita, ¿no? Porque decir, oh, sí, hoy me voy a clavar y voy a aprender todo esto, te puedes ahorrar muchos cocolazos contra la pared, especialmente con Rust, si hay alguien que te dice, oye, no, por allá no vayas, ¿no? O sea, como que sí hay que cuidar a la gente para que no se estén como, ah, no, quiero hacer listas doblemente ligadas, y todas como, no. No lo hagas. No lo hagas. O sea, sí lo vas a poder hacer, te vas a divertir, pero por ahorita no, y los llevan ahí por otro lado, ¿no? Sí,
y como que hay este como rebañito. Sí. Esa es la página, o sea, lo que te estoy compartiendo es como, si no, todavía no comienzas con el lenguaje, son páginas que les pueden estar ayudando, también nosotros vamos a compartir, para que ustedes le echen un ojito y puedan trabajar, en serio, ahorita casi la mayoría de todas las páginas están en inglés, lamentablemente se necesita mucha localización, también les voy a pasar al repositorio donde ustedes pueden contribuir a traducir la página de Rosland, tal cual, donde pueden hacer contribuciones, no importa si saben ROS o no, también hay contribuciones para personas de frontend. Personas de traducción también pueden contribuir desde esa parte. Pero son como los pequeños pasos que puede ir haciendo una persona, o por lo menos a mí me han servido, para ir practicando, ¿no? Y ir trabajando como en este tema de ROS para que no nos sea tan difícil. En el tema de que la documentación está bien bonita, en serio está bien bonita, véanla. Está, o sea, es hermosa. Es la documentación que te viene manejando, es como tu primera al mundo, te dice cómo trabajar con tipo, las conversiones. O sea, tienen el cangrejito, todo cute. Fairies. Tienen una mascota hermosa. Mascota hermosa. O sea, le tengo muchos celos a su mascota. Ojalá tuvieras una mascota tan bonita, pero ya llegará. Algún día. Sí. Está hermosa la mascotita que tenemos. Entonces, sí es como muy amigable. Los temas de diversidad e inclusión también tienen código de conducta. En los foros es como de personas, mujeres o minorías, se pueden acercar sin ningún problema. Créanme que todos son súper amables. Te van a responder, te van a estar ayudando. Si tú haces una pregunta, te van a estar respondiendo, no te dejan ahí en visto como por miles de años. Yo puedo decir lo mismo sobre la comunidad en Julia. Específicamente tenemos un código de conducta anti todo tipo de acoso y discriminación. Toda la gente LGBTQIA, si cualquier tipo de persona hace un comentario fuera de línea, los hemos corrido y yo no tengo problema en meterme con cates. Yo hablo con la gente que está metida en coaccionar el código de conducta, y cuando se ha tenido que usar, se ha usado. Y al menos en ese respecto, en términos de diversidad e inclusión, yo no tengo problema con decirles. Rust y Julia se parecen bastante en ese sentido y no queremos gente tóxica en la comunidad, y si son ustedes así, aquí no vengan. No tengo problema con decirles, por favor, no vengan acá, no nos interesa. Sí, eso es algo como muy bueno, porque igual vienen como las mismas reglas de código de conducta y reglas de comunidad, o como normas de comunidad, que se viene manejando desde Mozilla. Entonces son unas normas de comunidad muy, muy hermosas. Entonces no tengan miedo si son mujeres o pertenecen a alguna parte de minorías, no tengan miedo de acercarse a trabajar con Ruth. Créanme que es una comunidad súper amigable para todo esto. Pero sí, esos serían como los primeros pasos, ¿no? Que te fueras empujando como desde lo más difícil. Se puede decir, por ejemplo, yo que vengo ya a escribir, es como de, bueno, cómo trabajan, cuáles son sus tipos, qué tipos trabajan, cómo lo hacen y demás. Esas páginas que les compartí me sirvieron demasiado, me siguen sirviendo, son como mis acordeones del día a día. Ahorita lo que vamos a hacer... Podría mostrarles pantallas sobre cómo se ve este tipo de introducción también en el mundo de Julia, si les interesa. Me encantaría. Vamos a hacer este tema, vamos a presentar a Julia y ahora sí vamos a presentar como los casos prácticos después de esto, ¿les parece? ¿Los late? Uh-huh. ¿Cómo ven? Perfecto. Va. Bueno, sí, pues empecemos. Si nuestro host amablemente me podría permitir compartir pantalla, creo que le pico aquí. Ahí está. Sí, en la parte de abajo aparece ahí la barrita para poder compartir. Sí, dame dos segundos y voy a estar... Ah, perfecto. Tengo que poner esto en pantalla completa. Perfecto. Creo que ya le puse. Ahí está. Déjame... ¿Cómo pongo esto? ¡École! Entonces, déjenme les enseño cuál es el sitio. Ah, perdón por estar cambiando la luminosidad tanto. RIP, sus pupilas. Bueno, gente, este es el sitio de julialang.org.
aquí pueden encontrar todo lo que es sobre el idioma. Aquí vienen como los casos de uso, todo esto es open source, tenemos grafiquitas bonitas, cuáles son los ecosistemas, data science, machine learning, cómputo en paralelo, ¿no? Aquí hay una plática de los JuliaCons, las conferencias de Julia son gratis, están todas en YouTube y hay cosas muy interesantes. Ah, mira, Pamela Alejandra Bustamante escribió justo el libro de Intro a Julia y tiene aquí son todas las redes en donde pueden encontrar cosas de Julia. Los notebooks, los editores de texto. Entonces, también ya tenemos una historia muy establecida en, si quieren desarrollar en cosas en Julia, estamos aquí para lo que quieran. ¿Y qué les quiero enseñar? Este es el libro de Intro a Julia. Perdón otra vez por la luminosidad. Este libro está completamente en español. Está completamente en línea. Introajulia.org, si quieren empezar a clavarse en los ejemplitos. Y la otra super gran liga que les recomiendo, aparte de que nos busquen cualquier tipo de preguntas vía Slack o Discord, es el manual. Este es el manual de Julia. Si ustedes ponen docs.julialang.org, aquí empiezan. Entonces, en Getting Started también es bastante similar a lo que vieron con el de Rust. No tenemos ya tenemos el copy-paste por aquí. Creo que sí, en las que son ejemplos como que más concretos, sí tiene el copy-paste, ¿no? Entonces le pican aquí y tienen todo para empezar a ver, oh, miren, así hago bucles, oh, miren, así hago no sé qué, ¿no? Y todo esto es muy bonito, ¿no? Pero esto no explica de dónde viene Julia, ¿no? Entonces, la gente normalmente cuando les dice como, Rust es muy interesante, les dicen, oh, bueno, es que te garantizo que nunca vas a tener un data race, ¿no? Te garantizo que nunca vas a poder tener un error de mal uso de memoria, ¿no? Por justo el borrow checker. Y entonces te empiezan a contar estas cosas locachonas y dices como, wow, ¿no? Eso está interesante. No quiero hacer malloc free ni una vez más en mi vida. Cuéntame más. Y esa no es como que la misma entrada que Julia. La entrada de Julia es mucho más... nació en el mundo del cómputo científico, pero se extiende a muchos otros dominios. Y va más o menos así. Existe algo que se llama el problema de los dos lenguajes y que seguro ya le ha pasado a varios aquí. Seguro a Mario le ha pasado que tienen un código que está corriendo, que saben que tienen que correr en producción, pero que tienen que iterar muchos distintos diseños de sus algoritmos. Tal vez tengo que cruzar estos datos, tengo que graficar estas cosas, no sé qué. Y entonces estás en tu maquinita en Python y dices, oh sí, vamos a intentar plotear 100 puntitos o no sé qué y correr este algoritmo y funciona en tu ejemplito. Y eso está muy bonito hasta que de repente llegan nuevos requerimientos, obviamente, del cliente y te dicen, oh sí, corre esto en 1,000,000 de puntos cada 3 segundos por no sé cuánto tiempo y entonces Python se muere. O dices, no, a ver, espérate. Python para la cosa sencilla y luego le pongo C++ o Fortran o C o Rust por detrás. Y entonces desafortunadamente partes tu comunidad de desarrolladores en los que hablan el lenguaje lento interpretado para prototipar y los que hablan el lenguaje rápido compilado para poder darte esta velocidad que necesitas en producción. Entonces como que hay una tensión entre qué se necesita en producción, qué se necesita para iterar el diseño y que no es el mismo lenguaje. Ese se llama el problema de los dos lenguajes. Entonces, Julia nace en el mundo de la gente que estaba con estos cómputos de astrofísica o estas matrices o álgebra lineal que decían, está bien bonito mi ejemplo cuando corre en Python y luego si le meto en NumPy, ya me harté, o MATLAB no corre en estas cosas y no me quiero clavar otra vez con C++. Y en ese mundo alguien dijo, ¿por qué fregadas no tengo uno que pueda hacer los dos? Y se entiende por qué no existían antes, porque la mayoría de la gente entiende bastante bien que si es interpretado es lento y si es compilado es más rápido. Y eso es cierto hasta que evolucionan los JITs. Los JITs son los Just-in-Time Compilers, ¿no? Y entonces uno es capaz de delegar ese tipo de análisis de tipos estático para poder optimizar el código hasta mucho más tarde de lo que se cree posible. Al menos eso hacemos en Julia. Entonces, como que la salsita mágica de lo padre que está en Julia es poder decir, no tengo que saber los tipos ahorita, pero si me das los tipos en runtime, la primera vez corre todo lento porque hice compilación, pero la segunda vas a correr casi nativamente. Y no se los voy a presumir. Mejor creo que conviene enseñarles un demo. Entonces, el demo es... Déjenme les pongo mi pantalla, porque así va a estar mucho más interesante. Si no, no tiene mucho sentido. Entonces, aquí deberían poder estar viendo mi pantalla, ¿no? Deberían ver mi terminal. Déjenme poner mi terminal otra vez. Allow. Ah, perfecto.
Entonces, creo que ya todos deberían estar pudiendo ver mi terminal, ¿no? Entonces, bienvenidos. Esta es Julia. Si ustedes descargan Julia y le ponen ejecutar el binario, les sale una REPL de Julia, ¿no? Una REPL porque yo puedo poner aquí 3 más 3 y me sale 6. Y aquí puedo empezar a definir mis funciones, ¿no? Yo le digo, por favor, f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a decirle, oh, súper, vamos a calcular f de 3. Y ya hasta ahorita dicen, ah, pues, qué bonito, ¿no? Le puedo preguntar, en esta misma REPL, yo puedo cambiar a lo que es el shell mode ahorita. Puedo poner ls y me dice, ¿en dónde estoy? ¿No? Y le digo, oh, no, yo quiero, dime mi directorio actual. Puedo correr otros comanditos, ¿no? Como tree, si lo conocen. Eso está bonito. Algo que también está muy bonito es que también tengo docstrings y help. Entonces, cualquier función que existe dentro de Julia, puedes incluir la documentación. Entonces, lo que en Rust conocen como el MDBook está integrado dentro del REPL de Julia para las funciones que tienen ese tipo de documentación. Entonces, yo aquí puedo ver, oh, sí, claramente, a mí me interesa saber, no sé, mi paquete de benchmark tools, si tiene algún tipo de documentación, no tiene, o de antes, ¿no? Quiero saber ahora sobre la función map. Entonces me viene con ejemplitos y puedo hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Pero yo empecé con, entonces, este es el ambiente en el que estoy, en el que, digamos, todos los principiantes se enteran sobre qué es Julia y cómo hacer algunos ejemplitos. Pero yo les dije que tenía ventajas numéricas o de performance sobre otros lenguajes, ¿no? Entonces, vamos a ver algo muy interesante, que es que yo puedo pedirle el code del LVM de cuando yo llamo la función F3. Si no saben lo que es ese arroba, no se preocupen, es un macro, pero por ahora nada más eso va a evaluar el F de 3, ¿no? Entonces va a transformar el código F de 3. Y esto está muy interesante. No sé si alguno de ustedes hablan compiladores, pero esa es la representación intermedia que tiene el LVM para todas las optimizaciones que hace detrás del escenario, ¿no? Y no solo eso, si yo le pido cuál es el código nativo de la función f de 3. Ah, no sé, tal vez no les gusta la sintaxis de Intel. Creo que a mí me gusta más la de AT&T. Ah, no, perdón. Tengo la de AT&T por default. Creo que prefiero la de Intel. Le voy a poner la de Intel. ¿No? Ah, ok, perfecto. Ya es sintaxis de Intel. ¿No? Esto me dice que mi función f de 3 cacheó. Entonces, yo les había dicho dos cosas de Julia. La primera vez que corre una función, ¿no? Con un tipo de dato nuevo. O sea, antes f de 3 es un entero, es un int 64. F de 3.0 es un flotante en Julia. Entonces, la primera vez que yo corro esta función, no, tal vez debería ser un poquito más interesante mi función. La primera vez que corre, se tarda un poco. Y la segunda vez que corre, oh no, maldita sea. Vamos a hacer esto con una matriz un poco más interesante. Rand de, ¿qué quiero? 100 por 100, ¿no? Entonces, esta es una matriz de 100, de 100 flotantes. Y si yo corro otra vez time sobre f de x, yo solo definí f como tomar el cuadrado. Entonces, está interesante que funcione también para números enteros, para flotantes, y ahora también para matrices. Entonces, vamos a hacer eso, ¿no? La primera vez se tardó. No, ese es el resultado, es aleatorio, no me importa. Me dice, ah, la primera se tardó 1.2 segundos, ¿no? Eso es ridículo, que se tarde tanto tiempo en hacer una multiplicación de matriz de 100%, es muchísimo. Pero ¿qué pasa la próxima vez que la corra? Y voy a omitir el output con el punto y coma. La segunda vez se tarda 100 veces menos. Y eso es algo muy interesante. ¿Cómo lo hizo Julia para poder hacer que la segunda vez se tarde 100 veces menos? Y esta es la enorme diferencia que existe con Python. Entonces, la gente que viene del mundo en donde corren NumPy o Cython o cosas así, esto es como que la primera gran diferencia. Julia es capaz de inferir datos a nivel de funciones, si se cumplen algunos supuestos, y hace un friego de optimizaciones para poder decir, yo voy a construirte la función más eficiente que sepa para los tipos de datos que tú me acabas de dar. Entonces, ¿qué tipos de datos conoce Julia sobre la función f? Hasta ahorita lo usé con enteros, lo usé con flotantes, lo usé con cadenas y la acabo de usar con matrices, ¿no? Entonces, yo le puedo preguntar, por favor, dime, ¿cuál es
el código en ensamblador que tú estás usando cuando corres esta multiplicación de matrices. Y dice, ah, no, resulta que esta es una función que se llama power by squaring y es un caso especializado para la multiplicación de matrices, que se sabe que es un poco más eficiente. Y luego ese eventualmente también va a ser una multiplicación de matrices mucho más eficiente, ¿no? Pero si no, esto es claramente algo distinto que... Ahí está. Entonces, lo que está interesante para lo que se puede hacer con Julia es que yo tengo una capacidad muy, muy, muy fácil de poder inspeccionar cuál es el código que verdaderamente se está corriendo debajo de donde yo creo. Y es un poco más interesante que solamente saber que, ok, esto no es un lenguaje interpretado como el que me habían contado en las clases. Lo que sí es muy interesante es que son funciones genéricas. Entonces, yo no le tuve que declarar que funcionaba solo para enteros, para flotantes o para matrices. Esta función, lo que significa esto es que Julia sabe despachar para cada caso, y este es como que el diseño fundamental de Julia, se llama despacho múltiple. Entonces, las funciones en Julia se funcionan, yo uso el dicho de dependiendo el sapo la pedrada, ¿no? Si tú sabes sumar números enteros, no es lo mismo que si tú sabes sumar fracciones, que si sabes sumar decimales, que si sabes sumar matrices. Para todos tenemos un concepto, ¿no? Entonces, ¿de qué es la función más? Pero lo que es interesante es que siempre que le podemos preguntar a Julia cuáles son todos los métodos que conoce la función más, ¿no? Entonces, en Julia, la función más es de las cosas más polimórficas que existen. La gente que sabes de código polimórfico puede aquí tener como que una idea interesante de, mira, o sea, yo no tengo que... Entonces, para la gente que viene de Rust, pueden tener algo similar con los impl genéricos para una cierta clase, ¿no? Tú puedes tener un cierto tipo de polimorfismo para tu código, pero tienes que especificar al tiempo de compilación cuáles son todos los tipos que deben satisfacer y puedes jugar con los tipos aritméticos para poder como que constreñir tus datos y decirle al compilador, no, que sí se pueda para estos métodos y como que vas arrinconando. En Julia nosotros no tenemos esa restricción, nosotros tenemos, digamos, polimorfismo combinatóricamente más potente, porque no lo restringimos. Obviamente pagamos un costo en donde en el runtime existe algo que está dispuesto a recachar código si tú lo pides, ¿no? Pero estamos dispuestos a pagarlo porque sabemos que el código que podemos producir de otra manera es muchísimo más eficiente. Para explicarles lo que estamos viendo aquí, ¿no? Aquí se ve que la operación más está definida para X y Y cuando son del tipo D. Este es el símbolo en Julia para X es del tipo D. Y esto es la unión de, si los dos son enteros de 128 bits, si son enteros de 16 bits, si son enteros de 32 bits, bla, 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 ¿no? Entonces, todos estos comparten el mismo método, ¿no? Ah, pero si uno de estos es un big int, entonces se comporta distinto. Si uno de estos es un big no sé qué, se comporta distinto. Si son matrices, se comporta distinto. Entonces, tenemos un polimorfismo muy rico en Julia. Y tenemos una manera muy, 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 digamos, barata de poder aprovechar ese polimorfismo para cada uno de los casos que te interesa. Entonces, el chiste es saber cómo creas este código genérico y que lo puede, digamos, explotar tu runtime después, generando código hiperoptimizado. Entonces, la última vez que di una plática sobre Julia, la plática después fue de alguien que fue a presentar que, oh, no, si ustedes quieren cargar esta base de datos de 400 megabytes del INEGI para analizar cuál es su taquería más cercana. Oh, no, me explotó el garbage collector de Python. Y entonces vamos a hacer una reingeniería por todos lados con unos generadores o algo así súper complicado. Y yo le dije así como, oye, a ver, ¿qué base de datos es? Y en Julia me salió en dos minutos y lo cargaba en 5 segundos. Porque Julia no generamos... La gente está acostumbrada a que en los lenguajes dinámicos generes basura por todos lados y la tienes que recolectar después. Si sabes un método óptimo para no generar más basura de inicio, ya ganaste. Una última cosa que les quiero decir. Entonces les he hablado sobre despacho múltiple, sobre cómo puedes cachear código de compilación con el JIT compiler, que está muy interesante, y cómo se van recompilando estos métodos, ¿no? Entonces, si yo le pongo methods de F, tengo solo uno, pero ya lo he usado para algunas distintas cosas, ¿no? Puedo tener el benchmark time. Vamos a hacer este benchmark de FD 3.0 para que vean algo bonito en lo que sigo hablando. Este macro me va a permitir benchmarkear mi función con los argumentos y me dice, oh, sí, este es el tiempo mínimo que se tardó, cuánto tiempo pasaste en recolectando basura en el garbage collector.
tú puedes tunearle a todos estos parámetros. Entonces, es algo casi out of the box que es trivial benchmarkear tu código en Julia. Entonces, toda la gente que es adicta al performance en Julia, puedes ver el código en el ensamblador, puedes ver cuántos allocations hiciste y puedes ver al nanosegundo que se tardó con todas estas métricas estadísticas. Entonces, para la gente que le sabe al performance, Julia es una droga, pero peligrosísima. Lo último que les quiero comentar es sobre la capacidad de Julia del manejador de paquetes y de compartir código. Como yo nunca tuve que declarar esta función F, ¿no? Alguien más podría hacer otro paquete y depender y extender cómo se comporta esta función F, ¿no? Entonces, si yo le digo, no, F, cuando sea una cadena, ahora se llama hola GNU Linux Latino y interpelamos el X, ¿no? Entonces, le digo, digamos que Jesse quiere decir hola, ¿no? Entonces, yo ya le dije cómo se tiene que comportar para ese caso. Entonces, yo ya me salté todo el boilerplate de los de Rust, en donde tiene que hacer el input generic, no sé qué, y sus tipos y tales, todas estas cosas. Pero si yo quiero especificar aún más que f de x cuando es un entero siempre va a ser igual a 1, entonces así se comporta, ¿no? Entonces, yo ya tengo estos métodos cacheados. La función f ya tiene esas implementaciones. Y lo que está muy padre es que tú puedes usar tus tipos para extender las funciones base de Julia y puedes usar las funciones base de Julia para extender tus tipos sin que haya un clash. Entonces, nosotros tenemos un polimorfismo riquísimo en donde todos los paquetes del ecosistema casi se pueden componer con todos los otros demás paquetes. Entonces, este es el manejador de paquetes. Esto es algo que me molestó cuando fui a Rust, que no tengo un manejador de paquetes dentro de la terminal de Julia. Entonces, si yo aquí le pongo ST, aquí me dice todos los paquetes que tengo instalados ahorita en mi ambiente, ¿no? Y digo, ok, eso está muy bonito. Pero si yo quiero agregar aquí X y no me acuerdo del nombre, le pongo tap tap y me salen todos los paquetes que se llaman así, ¿no? Entonces, todos los paquetes que puedo agregar del registro de Julia están ahí. Entonces, le pongo add example, va, lo busca, estoy hablando ahorita por video, entonces se va a tardar un poquito más, pero va, lo hace, precompila en paralelo y yo ya puedo seguir nada más diciéndole using example y ya. Entonces, agregar código en tus ambientes en Julia es muy, muy, muy fácil. Y hablarles sobre los ambientes de cómo uno le manda código a los demás es casi también trivialmente fácil en comparación a C++. En comparación a Rust, digamos, es casi lo mismo. Yo ya hablé suficiente, les puedo hablar todo el día sobre Julia, pero creo que Mario les quiere demostrar las virtudes de Rust, ¿no? Y definitivamente, les digo de una vez, Rust en el mundo embebido está de lujo. Julia todavía no está ahí. Hay cosas muy bonitas para las que se puede usar Julia. En el mundo de cosas embebidos, todavía no tenemos, no ha crecido el ecosistema en esa dirección y no ha crecido el ecosistema para tantas cosas web. No que no pueda, nomás no se ha dado hasta ahorita. El enfoque en su mayoría ha sido hacia análisis de datos, cómputo científico y, digamos, investigación y cosas muy interesantes. Pero para todas las personas que quieren correr un backend de cosas analíticas y no se quieren pelear con NumPy, Python y Conda y todas esas dolores del infierno, entonces no, esto ya está haciendo muchas cosas que no quiero. Está haciendo un update, no me interesa. Pero bueno, el punto es que yo aquí ya puedo regresar, le pongo backspace, luego using example y ya puedo usar mi paquete. ¡Woo! Ya, eso es todo lo que necesito para agregar paquetes. Así tan fácil puedo agregar el código de los demás. Y estas son repos que están en GitHub, obviamente, y todo es código abierto, entonces si les interesa, lo pueden picar. Una última cosa que les quiero decir. Si a mí me interesa saber cómo está escrita una función en Julia, esto es algo que cuesta mucho como que explicarle a la gente que está muy comprometida en Python, pero que les cuesta, o en R, que son como que la gente que viene para acá. Si yo tengo que hacer, digamos, la función, parse, mi favorita. Yo tengo que parsear un entero que se llama 3, ¿no? Oh, sí, ya, así ya me da. Entonces, si yo quiero hacer eso más 3, me da 6. Pero si yo quiero saber cuál es el código en el que está escrito parse, puedo ponerle @edit. Y eso me va a decir, ¿qué método específico estás llamando? Este. Entonces, directamente me lleva al código. Ah, mira, yo llamé parse cuando t era de un tipo integer, sí, y cuando s era un abstract string,
¿no? Entonces, una cadena y un entero. Perfecto. Pero lo que está muy interesante es que todo Julia está escrito en Julia. Y esto también es cierto en Rust. Cuando tú sabes cuál es tu lenguaje en donde está programado todo y no te pasa esta división entre tu... No tienes una división en tu cultura de programadores. O sea, no están los gurús de Python que saben las entrañas en C, así esas cosas de compiladores y cosas súper turbias a las que no les vas a entrar. Y están los usuarios felices de Python que nunca se van a enterar de qué es un puntero porque no tienen qué. Entonces, como todo Julia está escrito en Julia y es muy fácil obtener con estas herramientas de reflexión de código, ver exactamente qué está sucediendo, la comunidad tiene una cantidad de polinización cruzada de ideas muy interesante. La gente de economía le acaba ayudando a la gente de los arreglos, y de los arreglos a los del compilador a la gente que está haciendo data frames, y entonces es muy, muy, muy fácil reutilizar código ajeno en Julia de una manera que no se ha visto en otros ecosistemas de programación. Tal vez salvo en Rust, pero es impresionante lo lejos que se ha llegado en tan poco tiempo, y es porque se han tomado, digamos, como que buenas decisiones del diseño de despacho múltiple a lo largo del tiempo y han ido iterando, y hay cosas muy, muy, muy bonitas. Pero bueno, yo ya hablé años sobre creo Julia. Creo que Mario les va a poder hablar. Obviamente, no sé si debería tomar preguntas ahorita antes de que vayamos hacia Rust. Sí, claro que sí, justo... hay muchas preguntas hasta el momento que tenemos aquí en el público que nos ha estado viendo en el programa. Nos dice Rafael Carrillo, ¿cuál sería el mejor producto para poder implementar Julia como un servidor de backend? Pues, no sé, depende de qué necesitas, pero la gente que está muy metida en... O sea, para empezar, si tu servidor de backend... Perdón, no entendí. O sea, ¿quieres que Julia sea el frontend de análisis para después pedirle a tu backend que des tu base de datos? ¿O quieres que Julia sea tu base de datos? Porque SQL ya existe. Entonces, si le quieres mandar queries de SQL a tu backend, pues, ok, puedes hacer ese procesamiento en Julia, ¿no? O sea, no entendí si esa era la pregunta, pero digamos, más bien, habría que saber cuál es tu cuello de botella. Si no tienes un cuello de botella computacional, que uses Julia o Python, entonces no importa, hay que saber de dónde. Jessy, creo que tú quieres preguntar algo. Creo que la pregunta es más enfocada a qué tipo de proyectos, no sé, corrígeme si es eso, ¿qué tipo de proyectos tú puedes utilizar Julia? O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer cierto tipo de desarrollo, ya sea web, ya sea, no sé, de esto, lo que sea, ¿en qué tipo de estos proyectos yo puedo meter Julia? Entonces... Así, a secas, si alguien me dice, quiero hacer un cruce de datos, o quiero hacer un análisis estadístico, o quiero meterle machine learning, o quiero modelar cualquier tipo de simulación, yo les diría, usa Julia. Así, de cajón, usa Julia. Me encanta Rust, pero en lo que le acabas de explicar a alguien lo que es un borrow checker, ya perdiste meses y no tienes tanto tiempo para empezar a iterar, ¿no? De ser cero a productivo y muy rápido en Julia, toma muy poco esfuerzo. Entonces, justo para la gente que dice, tengo muchos datos y los tengo que analizar o lo que sea, y necesito meterle algo de análisis estadístico o machine learning, Julia, estás del otro lado. Yo veo a gente sufrir con R o con Python y nada más así de, ¿por qué hacen? No se hagan eso, quiéranse. Digo, obviamente hay ciertas cosas que en las que R sí nos gana, porque han estado optimizando cosas por 20 años. Alguien me pregunta que si prefería Julia versus Python para cómputo científico. Yo solo voy a decir, hay papers en donde les piden a los astrónomos que por favor ya no corran su código en Python porque está costando demasiado al cambio climático. Entonces, y nuestros modelos en Julia ya corren bastante más rápido que varios en Fortran, porque nuestra capacidad para componer código y decir, mira, yo tenía este código de arreglos, le puedo meter machine learning, puedo usar análisis de gráficas y lo puedo mandar todo a GPU. En lo que un equipo de Fortran logra usar un GPU, nosotros ya le metimos tanta salsa a todos estos problemas que le sacamos 20x en esfuerzo y con la mitad del equipo ni siquiera. Ok. Justo tenemos otra pregunta ahí mismo, complementando esta que mostramos ahorita en pantalla. Nos dice Mario Marín, ¿por qué le afecta al cambio climático? Entonces, este es un paper que sacaron sobre...
Le afecta al cambio climático porque hay centros de investigación en donde, o sea, hay data centers en donde están corriendo modelos de cambio climático, están corriendo análisis de datos, ¿no? Y si los corren en Python, se tardan demasiado, entonces ocupan tantas horas core, o hasta en AWS, si se está tardando demasiado tu código, está usando energía. Entonces, si quieren cuidar el medio ambiente, usen Julia, ¿no? O sea, no creo que eso sea mi pitch, pero no está tan lejos de ser cierto. Necesitaría números para poder justificarlo, pero esto es más cotorreo, pero no tanto. Ok, muy bien. No, pero es bueno, y todo aquello que nos pueda ayudar a mejorar la condición ambiental, pues bienvenido. Entonces, Si les interesa cuáles son los modelos más interesantes, robustos, rápidos e impresionantes que están corriendo hoy en día sobre modelos de cambio climático, busquen The Climate Machine. Es un proyecto que se está llevando a cabo en Julia. Cambiaron sus cores de Fortran para usar Julia porque nada más están viendo cuánto más rápido pueden hacer sus códigos. Perfecto. Tenemos otra pregunta también de Mario Marín. Nos dice, ¿Julia se conecta a cualquier motor de base de datos? Pues en Julia, entonces, les quería enseñar ya no logré enseñarles este demo, pero pon tu, ¿dónde está? SQL, ahí está. Entonces, este macro, SQL, me permite a mí llamar una biblioteca dinámica que está programada en C, y yo nada más le digo, por cierto, el número 1e a la 8, o sea, ¿qué es? ¿10 millones? ¿100 millones? Es un C long long, entonces se la paso a la ABI de C, le pongo Enter, y ese es el número de primos que son menores a 100 millones. Entonces, yo puedo interoperar con bibliotecas en C trivialmente desde Julia. Es literal esa línea. Entonces, si yo quiero llamar esta función, digamos, X, y que se llame primos de X es igual a esto. Entonces, oigan, ¿cuántos primos hay menores al número 10? Esos no. Perdón, esta es, el décimo número primo es 29, más bien. Entonces, esta es una biblioteca hiperoptimizada para calcular cuál es el número, vamos a usar la otra, prime, ahí está, esta es la que quería. Entonces, si yo ahora sí defino prim de X, tal cosa, X. Entonces, si yo le pido cuántos los números primos que son menores a 10, ok, sí, hay cuatro números primos menores a 10, ¿no? Y si le digo cuántos de estos hay menores a esto, ahí está. Entonces, la interoperabilidad en Julia con respecto a C es trivial, puedes llamar BLAS o lo que sea, pero también con Python, también con Java, también con R. Entonces, no tienes que salirte de Julia si quieres. No dejen sus otros lenguajes, nada más llámenlos, ¿no? Igual tenemos una cosa que se llama PyCall, ¿no? Y yo puedo llamar, está precompilando, ¿no? Yo puedo hacer, from Python import, ¿qué quieren? numpy.sign, y puedo usar todas las funciones de, hace unos días estaba tratando de parsear una biblioteca de matemática, ¿no? Entonces, PyString, no sé qué. Ups, esa no se puede. Pero el punto es que sí, se pueden hacer cosas. No dejen Python si lo necesitan. Nada más llámenlo desde Julia. ¿Para qué le pierden? Pueden tener ambos, ¿no? Y sin que duela. A lo que entiendo es que Julia se podría hacer como una opción más como para Python. Por ejemplo, si compramos ROS, ROS es una opción para manejar C, C++ o cosas así. Entonces, Julia sería como una opción alterna a utilizar Python, ¿no? Sí, entonces es más hay mundos en donde yo no usaría C, porque sé que ROS me da muchas cosas súper cool. Si estoy interactuando con cosas súper bajo nivel, si estoy yo manipulando los punteros y tengo que obtener unas cosas de concurrencia súper delicadas y quiero tener mucha más seguridad, ahí usen Rust. O sea, no se rompa la madre, ¿no? Si quieren usar sistemas embebidos, usen Rust. Entonces, como que no es un nicho al que le tira Julia todavía, ¿no? Tal vez sí hay unas buenas razones para usar Julia con algo de eso, pero no, o sea, no es como la gente que está diciendo como, no, es que yo quiero estar teniendo,
yo quiero estar manejando la mínima memoria posible para saber cuándo el kernel ya salió de un syscall para poder hacer esto. Todas esas cosas súper interesantes. Qué bueno que las maneja la gente de Rust. A mí no, o sea, yo no me preocupo por eso, ¿no? Salvo porque expongan APIs bonitas y las podemos jalar desde Julia. Pero hay una, digamos, se complementan en los nichos que pueden ocupar, salvo cuando la gente de Rust se pone muy loca y dice como, oh sí, voy a empezar a hacer este análisis y luego lo quiero plotear en Rust y me voy a perder no sé cuánto tiempo tratando de ver cómo se plotea. Y es como de, amigo, no sufras, no necesitas Rust para eso, nada más usa Julia y todo te viene como que out of the box. Entonces, yo diría que hay muchos casos donde quieren hacer análisis de datos y dicen, no, necesito C++, pero no sé C++, sé Rust. Rust es chido. Y lo tratan de hacer con Rust. No sé cuánta gente así hay, pero les diría, prueben Julia. Julia es chido. Y justo está diseñado para eso. Yo no me metería contra Rust en otras cosas de súper bajo nivel. Y pues diría, no, usen Rust ahí. Entonces sí hay esa complementación. Hay algo también muy bonito en donde la gente en Rust conoce este sentimiento de empoderamiento que te da como de, wow, estoy haciendo código que sé que es seguro, que una vez que compila y pasa test, o sea, ni la gente de Google, ni de Mozilla, ni de Facebook se libran de los 70% de todos sus bugs que vienen de errores de memoria, pero yo siendo un programador de Rust ya tengo esas garantías, como que ya tengo ese superpoder. Y eso es algo que viene, se siente distinto en el mundo de Julia, así de qué te aporta como superpoder el lenguaje, y es la capacidad de componer el código y que sea súper rápido. Entonces, pon tú, a mí, este ejemplo se los digo otra vez, pero poder llamar una biblioteca en C trivialmente en una línea y que funcione, o sea, esta es una, para mí esto es una maravilla, ¿no? Pero bueno. Ok, tenemos otra pregunta. Uh-huh. Marlene Ortega, ¿hay alguna especie de portafolio o galería de productos o lugares que hoy utilicen a Julia? Sí, busca en la página de julialang.org y lo están usando en la NASA porque obtuvieron un speed up de 1500x sobre un código anterior que usaba solo MATLAB. Está la Climate Machine, que es uno de los modelos más robustos de cambio climático. BlackRock, una financiera, lo está usando. Hay una compañía que se llama Invenia en Canadá que lo usa para modelar compraventa y demanda de ¿cómo se llama? De productos energéticos. Entonces tienes que simular una red de gráficas enormes y todos los posibles puntos de demanda y cómo pueden fluctuar a lo largo de semanas debido a muchísimos factores estadísticos, y llevar a cabo ese modelo y esa simulación lo hacen todo en Julia. Yo creo que es la base de código más grande que hay en Julia en producción hoy en el mundo, y son 500,000 de líneas de código. Y por cierto, es muy bonito que en general cuando traducen de C a Julia hay como un factor de como 5 a 10 en términos de reducción de líneas de código. Entonces hay mucho menos boilerplate, como que no se necesita tanto estos paréntesis. ¿Cómo se llaman? Los corchetes feos. Corchetes. Ok, muy bien. Sí. Tenemos otra pregunta de Gaby Figueroa. ¿Julia se podría considerar como un lenguaje de bajo nivel y podría correr en una Raspberry o en las nuevas Mac M1? No, o sea, hay de bajo nivel a bajo nivel. O sea, si estoy aquí... O sea, yo sé de gente que está haciendo nuevas bibliotecas de álgebra lineal, y entonces esa gente dice como, oh no, yo quiero saber cuál es, ¿no? El código en el ensamblador que está saliendo aquí. Entonces dicen, ah, mira, yo sí estoy viendo estos registros vectorizados, sé que se están jalando estas operaciones vectorizadas, yo quiero poder medir. De hecho, déjenme, a ver si lo puedo hacer ahorita. Uy, si lo puedo presumir ahorita estaría súper bonito. Perf o SP Measure. Perdón, Miguel, si podemos hacer un poquito más grande la letra de la terminal. Ah, cierto. Dame dos. Sí, claro. Entonces, hay un paquete que se llama Linux Perf. Ahí está. Using Linux Perf, ¿no? Entonces, en Linux Perf, yo sé que existe, le pongo punto y luego tab, tab, y me autocompleta todos los métodos. Ah, se llama measure, ¿no? Entonces, ese método se llama measure y ahí está. Ya pueden ver todos ahí. Si yo le pongo measure, no sé si ustedes saben, pero hay una manera de medir todas las ramas a las que no les dio tu
que no ocupieron en tu caché, cuántos ciclos de hardware ocupaste, toda esta instrumentación de bajo nivel para saber exactamente en dónde gastaste todos tus ciclos cuando estuviste operando tu código. Yo tengo acceso trivial a todas estas cosas porque alguien ya hizo esa biblioteca y yo la puedo usar. Y lo único que necesité es llamar using Linux perf y luego arroba measure enfrente de mi llamada. Aquí puedo saber cuántos cambios de contexto, si hubo page faults. Entonces, si te quieres meter a performance de bajo nivel, en Julia no te falta nada. Lo que es distinto es si te quieres meter a cosas de súper bajo nivel de tu sistema operativo, estar manejando cosas de... no es que no exista y no es que no se haya hecho, nada más que la gente no se ha preocupado por eso en Julia. Y tal vez quieres más garantías que te ofrece Rust en ese mundo. Tú quieres saber que no vas a tener un garbage collector que corre en cierto momento y que te va a hacer un context switch espantoso a medio kernel. Entonces... estamos hablando de bajos niveles distintos. Yo hablo de bajo nivel cuando me operan, cuando me preocupan operaciones de punto flotante. Y hay gente que dice bajo nivel cuando dicen estoy corriendo con absolutamente 3 kilobytes de memoria que puedo gastar. Entonces, yo, depende a qué te refieres. La otra parte de la pregunta era, ¿si puede correr en Raspberry Pi? Sí, sí puede correr en Raspberry Pi. ¿Y si puede correr en las nuevas Mac M1? Sé que hay gente que está corriendo Julia en las nuevas Mac M1, pero todavía no está estable. Y creo que Rust está más o menos en las mismas. Y obviamente van a apoyar esa arquitectura. O sea, hay demasiado varo para ignorar las nuevas M1s. Y están metidos en eso. Creo que hubo un problema porque no les dieron tantas M1s a la gente que las puede desarrollar para empezar. Y porque no pensaron los de Apple que tenían que portear sus bibliotecas de Fortran. No tenían un compilador de Fortran en su nueva arquitectura. Entonces, ¿qué creían? Que no podían funcionar sin álgebra lineal, ¿no? Así como, sí, ¿quién va a descifrar tu señal de Wi-Fi, güey? Necesitas Fortran. Ok, entonces ahí fue un gol para la empresa de Tim Cooks. Sí, exacto. Pero bueno, entonces, si te quieres meter a bajo nivel y medir tus branch mispredictions y qué está en caché o qué no, o sea, ahí está todo, ¿no? No sé. Ok. Entonces, les digo, printline. Hay otra cosa que me encanta. Adiós. Y en Julia tenemos el mejor apoyo para emojis que existe en el mundo. Entonces, si le pongo world, no. World, no. Bueno, les voy a poner el clásico, ¿no? Hanky. ¡Tip! Adiós. Entonces, los emojis, amamos los emojis en Julia. ¿Cómo en Rust aman el huacal este de Ubu? El Uguify, ¿ya lo vieron? Oh, bueno, después les cuento de ese. Es de mis favoritos, pero bueno. Sale, vale. Muy bien. Tenemos un par de preguntas más. Nos dice Renzo Apaza. ¿Cuánto aprende el programador de Julia de los algoritmos? ¿O solo lo ve como una caja negra? Eso es algo súper bonito. Lo puedes ver como caja negra o te puedes empezar así. Si tú quieres ser un usuario y nada más decir, no, yo solo importo bibliotecas y yo solo uso lo que quiero, hazlo. Si lo quieres usar como usuario de Python y nunca preocuparte, hazlo. Si te quieres, pero el momento que te quieras clavar, todas estas herramientas existen para simplemente abrir el código y no preocuparte por cómo están funcionando las entrañas. Salvo porque te quieras meter a cosas muy metidas como, oye, ¿cuáles son los internos del garbage collector? Oye, ¿cómo está hecho el sistema de multithreading? De hecho, si les gusta el sistema de Rayon, que tiene Rust, justo que puedes robar los tasks, las corrutinas, por medio de un scheduler que usan. Esa es la misma teoría de paralización que usa Julia detrás de las escenas para tener paralización componible, ¿no? Entonces, yo puedo usar arroba using threads, bueno, using threads, y luego en el mundo de threads yo puedo usar spawn 3 más 3. ¡No! Threads. ¡Pum! Eso es un task. Igual que sería un task como si usaran Rayon, ¿no? Entonces, ese task ya existe. Y el scheduler es capaz de manejar todo lo que es la coordinación del sistema de paralelo. Y si quieren escribir aquí su Fibonacci en paralelo, lo podrían hacer, pero yo no me lo sé. Entonces, sí, se puede. Entonces, como que hay
hay como que teoría compartida entre Rust y Julia para cómo acercarse a temas de paralización, lo cual es muy interesante. Ellos tienen un poco más de garantías en términos de los iteradores que pueden como que partir el espacio que van a iterar, el tiempo de compilación, y hay cosas bonitas, pero tal vez hay algo interesante que puede ofrecer Julia por encima de eso. Pero digamos, hay arquitectura que se puede compartir en cierto sentido. Pero el punto es, no tienen que preocuparse para saber programar en C. Si quieren programar en Julia, pueden estar en Julia todo el tiempo. Si quieren nada más usar Julia y ser felices, ya. Si no quieren desarrollarlo, todo está chido. Y corre obviamente en Windows, Linux, FreeBSD, Arch Linux. Yo estoy en Manjaro. Sí, con todos los sistemas operativos. Compartimos el backend de LLVM con Rust, entonces lo que use Rust nosotros también. Acabas de vender Julia. Has cumplido tu propósito el día de hoy. Sale, vale. Y ya saben, cualquier duda que tengan, estoy en Twitter todo el día porque la cuarentena, pero tengo algunos tutoriales. A mí me encanta esta REPL y pues, ahí después les paso mi canal. Perfecto. Muy buena introducción a Julia. Y creo que más de uno estaremos más bien aprendiendo y tratando de aportar mucho este nuevo lenguaje de programación. Se ve bastante interesante. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Por el momento no hay más preguntas, entonces podemos continuar con la charla, chicos. Y ahora vamos con un poquito de Rust. Yo creo que vamos a mostrar Rust, pero voy a regresar al comentario que hice al inicio. Aquí no es un Julia versus Rust, hay que dejar en claro esto. Es más que nada, no nos casemos con un lenguaje, sino que vean qué tipo de experiencias podemos tener en cada uno y qué tipo de proyectos podemos generar con cada uno, ¿no? Por ejemplo, ahorita Mario nos va a presentar otro tipo de experiencia, pero ahora con Rust. Me parece que es el de GitLab. Si mal no recuerdo, mejor Mario es el mejor para presentar este tema. Permítanme un momento lo que comparto pantalla. No es Rust versus Julia. En serio, no. Dejemos de claro eso. Creo que cada persona con el lenguaje que se sienta cómodo de programar, no hagas eso, Miguel. Con el lenguaje que se sienta cómodo de programar, lo va a hacer. Y, por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, algo de ciencia de datos y en lugar de usar Python utilizo Julia, está cool. Si quiero hacer algo en web y quiero hacerlo muy muy rápido, por ejemplo, algo de realidad virtual o algo de videos en mi web, puedo utilizar un poquito de Rust, ¿no? Entonces, es como el tipo de situaciones en las que puedes utilizar este tipo de lenguaje, más que nada. Es correcto. Bueno, mientras está la pantalla, les recordamos, como todas las noches, nuestras redes sociales para que nos sigan. Ahí van a aparecer ahorita aquí abajo en su pantalla. Nos pueden seguir en Facebook, Twitter y YouTube, @GNU/Linux Latino. También ya estamos en Twitch, para todos los que nos pedían que cuando nos subíamos a Twitch, ya estamos por allá también. Así que no se lo pierdan. Ahí presionen a la campanita, nos pueden seguir y enterarse de todos y cada uno de los próximos meetups que tendremos cada viernes, como todo, desde hace un año. Adelante, Julie. En lo que empieza Mario, un pequeño paréntesis y un pequeño anuncio, aprovechando el medio y que hay personas viéndonos. La siguiente semana en la comunidad de Mozilla México vamos a tener una campaña donde vamos a empezar a testear lo que es Firefox Nightly. Entonces, si la comunidad GNU Linux Latam nos puede ayudar con la difusión, adelante, todas las personas son bienvenidas. Esperamos reunirnos el próximo viernes, después de las 6:00 de la noche. Lo que vamos a hacer es, vamos a bajar Firefox Nightly y vamos a testearlo y encontrar bugs. Entonces, todo lo que nos sirva lo vamos a ir reportando. Tenemos unas herramientas, les vamos a explicar obviamente cómo es el proceso para reportar bugs en este nuevo release. Y pues esa va a ser como una contribución. Aquellos que no han contribuido al open source, esta es una gran campaña para empezar a contribuir en Firefox, por ejemplo, todos aquellos que utilizan Firefox. Y va a ser la siguiente semana, lo más seguro es que sea el próximo viernes, después de las 6:00 p.m, para que estén atentos a las redes sociales, por favor.
Sí, justamente aplastar bugs. Todo lo que nos sirva vamos a mandarlo justamente para que en el nuevo release no salgan esos bugs. Entonces... Ahí está. Pues es una muy buena oportunidad, como bien lo acaba de decir Julie, para que puedan conocer también a toda la banda, el equipo de Mozilla México, y lo van a estar ahí generando toda esta etapa de testing. ¿Dónde podemos tener más información, Julie, al respecto? Hay una página que se los voy a compartir, es si no se quieren esperar y quieren empezar de una vez, nosotros nos vamos a reunir el próximo viernes, pero pueden empezar a verlo en la siguiente liga, de gente las comparto. Ahí viene toda la información acerca de la campaña, cómo pueden empezar a testear, cuál es la herramienta y demás. Entonces, si ustedes el viernes no pueden, por ejemplo, por alguna cosa, por alguna situación, pueden ustedes empezar desde el día de mañana, la campaña ya empezó. Y ahí viene toda la información, viene la herramienta, dónde van a reportar los bugs, vienen qué tipo de pasos tienen que hacer, cómo descargar Firefox Nightly si no lo tienen. Que si no usan Firefox Nightly, pues lo pueden descargar, no hay ningún problema. Entonces, ahí viene como toda la información. O ingresen al grupo de Mozilla México, estamos como MozMX en Telegram, y ahí normalmente estamos pasando información de diferentes campañas para si quieren unirse. Ok, sí, porque comúnmente el viernes es el viernes del Meetup de Género Linux Latino, entonces la gente no hace otra cosa más que ver el programa, pero antes pues pasen con nuestros amigos de Mozilla México y vamos a aplastar todos bugs juntos para sacar una nueva versión de Firefox que esté lo que le siga de buena. Ahí está, ahí lo tenemos. Y nos dices en Telegram en MozMX, ¿verdad? Así es, déjatelo corroboro de una vez, es @MozMX, tal cual. Ok, ahorita va a aparecer en su pantalla, nada más déjenme, me verifico primero, porque si no me van a correr del grupo de Mozilla México. Ahí está, ok, ZNGD, listo, ahí está, y ahorita les mostramos el enlace justamente aquí en su pantalla para que lo puedan observar. Ahí está. Nada más que aparezca. Ya saben, pequeños problemas técnicos que en todos lados suceden. Ahí está. Muy bien. Listo. Entonces, nunca falta un perro que ladre, tampoco. O sea, también todas las pláticas que he tenido, así, suena una ambulancia, se cae la luz, salen todos los perros, se entusiasman con lo que sea. Nunca falla, nunca falla. Es correcto. Aquí es el problema que todos estamos aprendiendo y estamos también, nuestros amigos caninos nos escuchan, también les gusta y quieren participar. Por ello es que están en el meetup de meetups. Muy bien, pues ya estamos listos justo para empezar con la charla con Mario García. Ahí, que no lo termine, no es cierto, estamos... Me entusiasma mucho ver cómo codean en vivo la gente de Rust. He visto algunos streams y siempre es interesante, ¿no? Ver cómo alguien se mueve en el código. Bien, bueno. Mario, bienvenido, ahora sí. Muchas gracias. Como les comentaba al principio, he estado usando Rust para desarrollo web y en específico el framework que estoy usando es Rocket. Si conocen o han usado Python, es muy similar a Flask. Bueno. Si nos permiten un momento, voy a compartir la URL del framework para que puedan consultarlo. Bueno, eso es un framework para desarrollo web, no es el único que existe, hay varios frameworks. Este funciona en específico con la versión Nightly del lenguaje. Están trabajando en que para la versión 0.5 ya no sea necesario usar la versión Nightly de Rust, sino que se puede usar la versión estable,
yo estuve probando las diferencias que existen en el código. Si usas la versión que se lanzó en febrero, que es la 0.4.7, que es la más reciente, en comparación con usar la versión 0.5, que, bueno, aún no sabemos en qué momento se va a lanzar, pero ya pueden probarla. El código que está disponible en la rama principal del repositorio de este framework es el que ya funciona con la versión estable de Rust. No hay muchas diferencias en cómo estructuramos un programa con este framework, pero sí lo importante de que dejemos de usar la versión Nightly, que es una versión de desarrollo de Rust, a pasar a usar la versión estable del lenguaje. Pero por ahora seguimos usando esto. Podemos usar la versión que está en desarrollo y tener aplicaciones en producción. Quiero mostrarles un par de ejemplos en los que he estado trabajando. Algo también importante respecto a Rust, y también lo comenté hace un momento, es que podemos usarlo con otras tecnologías. Podemos usar Rust con Python, podemos ejecutar código Rust directamente código Python directamente desde Rust. Podemos usar Rust para desarrollar módulos de Python, que también es algo que me parece muy interesante, y aprovechar las ventajas que ambos lenguajes nos ofrecen. Esto último lo empecé a revisar porque estaba... quería reescribir el código de una aplicación que había hecho con Python, un demo que había hecho, y reescribirlo en Rust. Pero resulta que para Rust no hay una librería, que para Firebase no hay una librería oficial, y las únicas que estaban disponibles en el sitio donde encontramos todas las que se han publicado para Rust no estaban actualizadas, algunas tenían ya 3 años, y la solución fue usar la librería de Python. La implementación fue un poco, no difícil, pero hay muy poca documentación al respecto, y en específico de cómo llamas un script de Python desde Rust. Estoy documentando un poco también esto porque hay muchos temas relacionados con Rust que no están muy documentados, no hay mucha información, entonces estoy escribiendo un poco de ello. En un momento igual les comparto la URL de mi, bueno, donde estoy escribiendo. Bueno, pero para mostrarles un poco de qué va Rocket, la documentación está bastante completa. Y podemos, hay un ejemplo en el repositorio oficial del framework con el que podemos empezar. También la documentación nos va guiando en cómo vamos estructurando nuestra aplicación. Lo que decía, tenemos que usar la versión Nightly de Rust. Al menos la última versión estable del framework es la que ocupa. Bueno, un hola mundo con Rocket sería de esta manera. La primera línea que vemos acá, me dicen si se ve, si no aumento un poco más el tamaño de la pantalla. Sí, nos dicen si puedes aumentar un poquito la pantalla, Mario, por favor. Me parece que ya, ¿no? Ahí está, ahora sí. Perfecto. Bueno, la primera línea que vemos acá es básicamente, tenemos que decirle al compilador que vamos a usar funcionalidades que solo están disponibles en la versión Nightly de Rust, y esto no está disponible en la versión estable, por lo tanto tenemos que colocar esta primera línea. Luego tenemos que decirle que la librería que vamos a usar es Rocket, y tenemos que definir un método, una función, que es la que la primera que se va a ejecutar, y asignarle una ruta, que en este caso va a ser
la, digamos, la ruta principal de nuestra aplicación. El nombre de la función puede ser cualquier otro, no es necesario que sea el mismo. Tenemos que especificar esto en el momento en que carguemos las rutas en cuando iniciemos la aplicación. Pero, bueno, tiene soporte para diversos métodos. Puedes usar get, puedes usar post. En la misma documentación hay información de cuáles son los métodos que podemos usar. En este caso, el método por defecto es get. Vamos a ir al navegador una vez que ejecutemos esto y escribir en la barra de direcciones la URL que nos genera ROS una vez que compilamos la aplicación. Y bueno, definimos la función. Este es el tipo de dato que va a devolver. En este caso, estamos devolviendo una cadena, que es lo que va a mostrar en pantalla, es lo que vamos a ver una vez que ejecutemos este código. Y luego, en la función principal, algo importante acá, si definimos funciones adicionales, además de la función principal, no importa el orden en que coloquemos la función, puede estar encima de la función principal, puede estar debajo de ella, no hay problema, a diferencia de otros lenguajes en que tenemos que definir primero la función que estamos creando y luego colocar la función principal. Aquí no hay problema, podemos colocarla antes, después, sin ningún problema, se va a ejecutar igual. Luego, tenemos que montar las rutas. En este caso, solo tenemos una ruta definida y tenemos que indicar acá el nombre de la función en la que estamos definiendo esa ruta. Y luego lanzar la aplicación. No voy a mostrarles este ejemplo. Quiero mostrarles un ejemplo un poco más. Un demo en el que estuve trabajando. Es una aplicación que he estado desarrollando. Pero básicamente este bloque de código es el que ocupamos para crear un hola mundo con este framework. Algo importante, en las funciones que vamos creando para las diferentes rutas que va a tener nuestra aplicación, el tipo de dato que va a devolver va a depender de para qué estemos usando esta función. Si cargamos documentos HTML una vez que ejecutemos la aplicación, entonces el tipo de dato aquí va a cambiar. Tiene soporte para dos sistemas de plantillas. Ahora les voy a hablar de ello. Y aquí tendríamos que cambiar el tipo de dato que va a devolver. Y de igual manera, para pasar datos que obtengamos, por ejemplo, de una base de datos o de un archivo de texto, por ejemplo, un JSON, usamos diferentes estructuras de datos para pasar eso de Rust a los documentos HTML en donde queremos que esa información se cargue. Y bueno, una vez que compilamos este código, en la terminal veríamos algo como esto. El puerto por defecto es 8000, podemos cambiarlo. Podemos cambiar incluso la configuración que vemos acá. Y si queremos llevar esto a producción, porque podemos llevar estas aplicaciones a producción en plataformas en la nube. Yo he estado probando con Heroku, Google App Engine. También se puede con Amazon Web Services. Podemos usar GitLab, por ejemplo, para publicar sitios web estáticos. Entonces, podemos, por ejemplo, publicar un proyecto creado con MDebug o con algún framework para sitios web estáticos que existen para desarrollados con Rust. Y esa configuración la definimos en un archivo con la extensión TOML en que vamos colocando toda esa información. Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora. Entonces, esto es lo que veríamos en la terminal y en el navegador tendríamos que ir a esta URL. Este es el puerto por defecto. Podemos cambiarlo en la configuración. No tiene que ser este.
Y bueno, de lo que quería hablarles antes de mostrarles el ejemplo o el código del ejemplo. Perdón, Mario, ¿podría hacerte una pregunta? Sí. Tengo entendido que, y admiro la, las capacidades de Rust para poder implementar WebAssembly, que es algo súper rápido, súper portable y súper deseado. Específicamente, ¿cuáles son las fortalezas de Rust que le pedís, que le permite interoperar tan bonito con WebAssembly? Porque sé que hay gente que dice, si te interesa WebAssembly y el futuro del mundo es WebAssembly, Rust es como que la autopista hacia allá. Y al menos desde el mundo de Julia, sí veo con envidia cuánto están construyendo con cosas de WebAssembly, pero específicamente, ¿qué te da Rust que no te daría, digamos, no sé, pero hacerlo en Python o JavaScript o en Java, tratar de utilizar WebAssembly, ¿no? ¿Por qué Rust sí te da esa ventaja, pues? Bien, bueno, hablando de WebAssembly, no tengo mucha experiencia, de hecho apenas estoy empezando con el tema, me está enfocando más a usar este tipo de frameworks, pero WebAssembly es independiente de Rust, puedes usarlo con cualquier lenguaje. No tendría una respuesta exacta respecto a, bueno, cuáles serían las ventajas, pero hablando de Rust, si decides usar Rust con WebAssembly, el aprovechar lo que te ofrece el lenguaje para procesamiento de datos, para, bueno, que no sé si sería el caso, pero desarrollo a bajo nivel, aprovechar todas estas ventajas y características propias del lenguaje que lo hacen rápido, serían las ventajas que tendría de usarlo o no junto con WebAssembly. Pero bueno, creo que Julie podría dar una respuesta más específica a eso. No sé si quieres responder ahora. Creo que aquí el tema de WebAssembly es, en cualquier lenguaje puedes utilizar WebAssembly. La diferencia es que en la comunidad de Rust se está manejando, se está dando demasiado mantenimiento para que tú puedas utilizar, por ejemplo, cargo con WebAssembly para que sea muy fácil. Y es algo que ahorita voy a demostrar en el tema de web application. ¿Cómo utilizar WebAssembly? ¿Qué es lo que te fortalece? WebAssembly lo que te hace es que estás leyendo lenguajes de bajo nivel. Entonces, por ejemplo, si tú quieres conectar JavaScript con WebAssembly, WebAssembly lo que te hace es que te va a leer tus estructuras y tus datos en manera binaria y los va a convertir en temas de string y números para que se puedan comunicar entre JavaScript y Rust, por ejemplo, ¿no? Entonces, WebAssembly está haciendo como ese tipo de conexión en donde te está haciendo que te lea más rápido tu lenguaje de bajo nivel para que lo puedas interpretar dentro del cliente. Entonces, por lo menos para web, es una alternativa muy chida para que puedas hacer cosas en web muy, muy rápidas. Por eso me voy mucho en el tema de videos y VR y todo eso, porque WebAssembly te está aumentando esa velocidad. No te está haciendo esa comunicación tan lenta de punto a punto, sino que es como el de te voy a convertir lo que él no entiende. Una manera más mexicanísima es, este vato te va a convertir lo que los de Ciudad de México están hablando a los de Guadalajara, ¿no? El lenguaje Guadalajara y Guadalajara te va a convertir, WebAssembly te va a convertir el lenguaje de Guadalajara a lo que el Ciudad de México te está diciendo. Entonces, es algo así, ¿no? Y eso es, por eso WebAssembly no es como específico de Rust, sino es un WebAssembly que puedes utilizar en cualquier tipo de lenguaje y ya depende de cualquier tipo de lenguaje como lo quieras implementar. Perfecto, gracias por compartir. Bueno, ya en un momento vamos a escuchar esto. Quiero hablarles un poco más de lo que les estaba contando. Bueno, les decía, Rocket usa dos sistemas de plantillas. Uno es Handlebars. Si lo han usado, es la sintaxis es la misma y en específico me gusta mucho Handlebars para estructurar tus documentos HTML y poder tener un código legible que puedas entender qué es lo que es, cómo estás estructurando tus documentos y sobre todo la manera en cómo con Rust pasas los datos al documento y colocas toda esa información o la información que quieres mostrar en la parte de HTML de tu proyecto. Entonces, Handlebars es uno de ellos, el otro es Tera. Tera es un sistema de plantillas desarrollado en específico para Rust. No, hasta donde tengo entendido, no se puede usar con ningún otro lenguaje, es específico de Rust.
Handlebar, sí, Handlebar se puede usar con JavaScript, se puede usar con Rust, no sé qué, con qué otros lenguajes, pero es la experiencia que tengo. Y bueno, otra cosa que quería comentarles, hablando un poco del tema de serialización de datos, sobre todo lectura de archivos de texto en Rust, hay una librería llamada CERDE, un crate llamado CERDE, que podemos usar, por ejemplo, para leer diferentes formatos de datos. Podemos usarlo para leer datos en JSON, obtener datos en JSON. La documentación está bastante completa. El ejemplo que quiero mostrarles, estoy usando CERDE justamente para eso, para obtener datos de un JSON. Y los voy a compartir acá en la URL de esta biblioteca por si quieren revisarla. Listo. Bueno, voy a ir a mis repositorios de GitLab para mostrarles el ejemplo del que quiero hablarles. También voy a mostrarles el demo corriendo. Lo tengo alojado en Heroku. Uso más GitLab. La mayoría de mis proyectos y del código que estoy escribiendo como proyectos personales está aquí. Ya casi no estoy publicando nada en GitHub. Todavía tengo algunas copias de algunos de estos proyectos. Pero el que quiero mostrarles, uno de los dos que quiero mostrarles es este. Es una galería. Un proyecto que había descontinuado. No había tenido tiempo de mantenerlo. Pero me siguen preguntando de él, así que voy a actualizarlo pronto. Es una galería para Reveal.js. Es un framework para crear presentaciones con HTML5 que llevo usando hace ya muchos años. Y entonces se me ocurrió hacer una galería para tener todas mis presentaciones ahí. Y toda la parte del backend está hecha con Rust. Estoy usando Rocket. Y estoy guardando la información de todas mis presentaciones en un JSON. Les voy a mostrarles rápido el código. No, no lo voy a explicar todo porque no daría tiempo, pero sí les puedo compartir dónde estoy escribiendo sobre todo esto. De hecho, tengo un par de artículos publicados sobre Rocket, si no mal recuerdo. Creo que sí publiqué algo de eso. Pero bueno, lo comparto ahora. Tengo un módulo en el que estoy obteniendo los datos de ese JSON usando CERDE. Tengo el código que hace posible toda mi aplicación. Voy a explicar un poco rápido esto. Bueno, ahí está. Bueno, lo primero que tenemos arriba es lo que ya les había explicado. Esta línea la usamos para indicar que estas funcionalidades que solo están disponibles en la versión Nightly de Rust, son las que voy a usar, porque este framework solo funciona con la versión Nightly. Le voy a decir que voy a usar Rocket, que voy a usar algunos módulos adicionales, algunas bibliotecas adicionales. También que voy a usar el módulo que estoy creando, que está en lib.rs. Y, bueno, tengo que reescribir el código. La verdad es que el código no está muy bien, pero, bueno, es algo que tengo pendiente por ahora. Estoy usando HashMap, que es un tipo de estructura de datos de Rust, para pasar los datos que obtengo del JSON de Rust hacia el documento HTML. Entonces, estoy usando esa estructura de datos para ello. Tengo que definir las rutas donde están almacenados mis archivos estáticos, que no es otra cosa que archivos de CSS, JavaScript, imágenes, y demás. Para eso también es esta macro. Y también estoy usando la macro para redireccionar. Y la que me permite cargar las diferentes plantillas que voy a usar. En este caso voy a usar Handlebars. Y para eso es esta línea. Ah, bueno. Y tengo un formulario. En el formulario solo despliego un select, donde tengo la lista de todas mis presentaciones. Le digo que voy a usar CERDE
que el archivo que voy a leer es un JSON. Esto es porque estoy generando rutas para cada presentación. Le estoy asignando una ruta que creo desde el mismo código. Y acá este struct es para los datos que voy a obtener del JSON y que voy a cargar en el documento HTML, ¿no? Y bueno, lo importante, está acá. Voy a cargar primero este documento. Lo que verían si esto se estuviera ejecutando sería esto. Y la lista de mis presentaciones. Solo tengo dos porque este es un demo. En algún momento sí estuve usando esto para mis presentaciones. Lo dejé de desarrollar, pero voy a retomarlo. Y bueno, entonces esto es lo que se vería y esto es lo que estoy cargando en esta primera función. Y estoy obteniendo los datos que tengo almacenados en el JSON para poderlos mostrar acá. Básicamente es el título, las imágenes que estoy cargando aquí de screenshots de las presentaciones y además de esto, información general como dónde están los archivos Markdown que tienen el contenido de mis presentaciones. Entonces, para eso estoy usando, para eso es esta función, para obtener esos datos que están almacenados en el JSON. Y luego cargo la plantilla correspondiente que debe tener el mismo nombre, el nombre que estoy indicando acá, con la extensión HBS, que es la extensión de Handlebars, y bueno, datos que definí para esta estructura. Y luego abajo tengo la definición de la ruta donde están mis archivos estáticos. Y bueno, aquí, que es hace un redireccionamiento cuando, por ejemplo, yo escribo la URL en la barra de dirección desde el navegador. Lo que va a hacer aquí es, con ese dato que le estoy pasando, en esta segunda función, voy a obtener la información relacionada con el nombre de esa presentación y para poder obtener todos los datos que necesito para cargar la presentación y luego cargar esta información en la plantilla correspondiente. Entonces, por ejemplo, si yo voy al navegador y escribo la ruta donde está esa presentación, lo que va a hacer el programa es va a obtener el último dato que aparece en la URL, va a consultar el JSON, va a obtener los datos que están asociados al nombre de esa presentación, me los va a devolver y luego va a usarlos para cargar la presentación correspondiente. Entonces, yo puedo cargar las presentaciones desde acá o bien puedo escribir la URL, toda esta URL, sin que yo tenga que entrar al menú de la galería. Entonces, para eso es esta segunda función. Y bueno, por último, cargo todas las rutas, inicializo mi presentación y además cargo el middleware correspondiente para los sistemas de plantillas, que es para lo que me sirve esta segunda línea. Y luego ejecuto la aplicación. Este código lo pueden encontrar en mi cuenta de GitLab, que lo acabo de compartir, lo deben de ver en unos momentos en pantalla. Bueno, esta es la parte importante de la aplicación que acabo de mostrarles. Como ven, si alcanzan a ver la URL, lo tengo alojado en Heroku,
y para ello estoy usando GitLab. Antes de explicarles como un poco rápido esta parte, el otro demo que quería mostrarles y del que también pueden ver el código, está, hay un repositorio llamado Rust Python Demo, solamente un momento que no tengo sesión iniciada. Hay un repositorio que se llama Rust Python Demo, que también está en mi cuenta. Debe estar. A ver, un momento. Ok, aquí está. Bueno, ese segundo demo que quiero explicarles rápido cómo está estructurado. Estoy usando Firebase para alojar datos que generé de manera aleatoria. Hay un sitio, no recuerdo ahora cuál es, para ello, para hacer pruebas con Python y Rust. Y entonces tengo estos datos en una base de datos en Firebase. No hay un, bueno, cuando yo empecé a aprender esto, no había una librería funcional para Rust. Entonces, tuve que usar la que ya existe para Python. El problema es, ¿cómo hago para ejecutar código Python desde Rust? Y para ello hay dos librerías. Una de ellas es CPython. CPython es la que estoy usando para este demo en particular. Hay otra que se llama PyoTree. Ambas funcionan para lo mismo. De hecho, la segunda está basada en CPython. Me permite dos cosas. Ejecutar código Python que esté dentro de... que tengas un bloque de código dentro de tu código de Rust. O también ejecutar un script de Python que tengas guardado dentro del mismo directorio donde tienes el código Rust. O bien, escribir módulos de Python usando Rust. Y, bueno, aquí viene en el README algunos ejemplos de esto, de cómo puedes usar Rust y Python de las dos maneras. La configuración que tienes que hacer en el manifiesto de la aplicación. Otras. Y bueno, entonces, lo que hago es, obtengo los datos de Firebase, luego tengo que hacer una conversión de los datos que obtengo a convertirlos a JSON para que yo pueda pasar esos datos después a Rust y desde Rust con un hashmap pasarlos al documento HTML. De manera general es cómo funciona. Lo que pasa aquí es que los tipos de datos, aunque sean similares, no son compatibles. Entonces, tú puedes tener un entero en Python y un entero de 8 bits en Rust. Y si quieres, si quieres pasar datos de un lenguaje a otro, tienes que usar el tipo de dato que sea más parecido o que sea compatible con el tipo de dato que estés usando en Python. Entonces, un entero en Python es 28 bytes por default, lo cual dificulta mucho que se use para cómputo rudo. De las cosas que tienes que aprender para saber qué te diferencia como Julia de... O sea, sí, justo en Rust un int lo declaras de 32 bits y es 32 bits, 4 bytes y ya, pero en Python tienes que cargar 28 bytes 8 de que del int y luego 20 de puros punteros para ver cómo se comporta esta cosa. Es muy pesado, un solo entero en Python. Sí, gracias por compartir justo eso. Entonces tienes que hacer lo que para mí, para este demo funcionaba era eso, convertir a JSON en Python, pasar ese JSON de Python a Rust, para luego pasar ese dato al documento HTML. Y era lo más compatible
que podía usar con Rust y Python. Bueno, y es lo que hace la aplicación. Y para ello estoy usando CPython. Y bueno, el código está ahí. Tengo pendiente escribir un poco más sobre esto. Hay un primer artículo en Dev, es donde estoy escribiendo. Lo de Rocket está en español. La mayoría del contenido por ahora está en inglés. Estoy trabajando en un rediseño de mi sitio para empezar ya a colocar artículos en español. Tengo que traducir los que ya escribí. Y bueno, pero la introducción a Rocket lo pueden consultar ya en Dev. Ahí estoy escribiendo. En un momento les comparto la URL. Y bueno, ese demo lo pueden encontrar igual está alojado en Heroku y lo que van a ver es esto. Una vez que ejecuten la aplicación en su entorno local, lo que van a ver es esto. Estos son los datos que obtiene de Firebase. Es un ejemplo bastante sencillo. Pero para esto usa Python, esta aplicación en específico. Y lo demás del backend es Rust. Ahora, hablando de integración continua y cómo puedes usar, por ejemplo, Travis CI, GitHub Actions, GitLab CI para, si tienes una aplicación Rust, la puedas desplegar a un entorno en la nube, en una plataforma como Heroku, como Google Engine. Bueno, puedes usar GitLab CI, que es lo que voy a hablarles. Esta aplicación, bueno, la primera que les mostré, ahora les vuelvo a ese ejemplo. La configuración de la herramienta de integración continua de GitLab es bastante, usas un template, no están definidos a diferencia de si estuvieras desarrollando con otra tecnología, ya hay templates definidos para, por ejemplo, algunos generadores de sitios web estáticos como Hugo, como Jekyll, para Java, Python y Go, y no recuerdo qué otros. Ya hay templates que puedes usar y en los que solo modificas los datos de la plataforma en donde vas a publicar. Para Rust aún no hay, aunque sí hay soporte por parte de GitLab. He estado escribiendo un poco sobre esto porque tampoco había mucha documentación cuando empecé a aprender integración continua y en específico usar GitLab CI con Rust. Ya hay más contenido ahora. También estoy ayudando como a generar un poco de documentación al respecto. Volviendo a este ejemplo. Quiero mostrarles rápido cuál es la configuración que se hace y hablando de Heroku, en Heroku se usan buildpacks o paquetes de construcción, si quiero hacer una traducción literal, para si quieres publicar una aplicación web ahí, ya sea que la hayas desarrollado con Rust, con Python o con alguna otra tecnología. Entonces, tienes que seleccionar el buildpack que te va a ayudar a detectar la versión del lenguaje que estás usando. Te va a ayudar a detectar las dependencias de tu proyecto, entre otras cosas. Entonces, para Python hay un buildpack oficial desarrollado por Heroku. Para Rust no hay, pero sí hay un buildpack desarrollado por la comunidad, que es el que estoy usando. Y bueno, estoy escribiendo un poco sobre el tema. Ese archivo o donde se hace toda la configuración aquí en GitLab es gitlabci.yml. Es un YAML donde está toda la configuración que hacemos para todos los trabajos definidos en tu pipeline, en tu configuración del sistema de integración continua de GitLab. Entonces, tenemos dos etapas, la de pruebas y la de despliegue. En la de pruebas, vamos a usar imágenes de Docker para esto. Si no están muy familiarizados aún con el tema de integración continua, vamos a usar una imagen de Docker que tenga la versión Nightly de Rust. Y voy a ejecutar, primero hacer una construcción de la aplicación para, bueno,
revisar si no hay algún error en los últimos cambios que envía el repositorio. Y luego hacer pruebas en la aplicación, que eso lo definimos dentro del mismo código. Igual pueden ver el ejemplo. Lo tengo comentado porque por ahora no lo estoy usando, pero pueden ver el ejemplo en el código que tengo en este repositorio. Y después de ejecutar las pruebas, si falla, no va a continuar, a menos que las pruebas hayan sido exitosas. Si continúa, entonces, lo siguiente es el despliegue. Para ello voy a usar una imagen de Docker de Ruby y voy a usar DPL para hacer todo el proceso de despliegue desde mi repositorio de GitLab hacia Heroku para aplicaciones desarrolladas con ROS. Tengo que especificar el proveedor, que en este caso sería Heroku, el nombre de la aplicación, tal y como el nombre que le haya asignado a la aplicación creada en Heroku. Tengo que copiar la API key de Heroku, de mi cuenta de Heroku. Esto para dar acceso a GitLab, a la herramienta de integración continua de GitLab. Y además tengo que definir dos variables en la configuración del repositorio. Bueno, más bien una variable, Heroku API key, que es donde voy a guardar este valor, el valor que copié de la llave desde mi cuenta de Heroku. Y entonces, si no hubiera ningún error en que las pruebas hayan pasado bien, que no hubiera ningún error al momento de hacer el despliegue, si yo envío algún cambio, ese se va a ver reflejado acá, en esta aplicación. Esto hablando de Heroku. Para el caso de que estás desarrollando con Python y ROS y estás usando CPython o PyOpenGL para esto, para ello se necesita que que la versión de Python que vayas a usar esté compilada con las bibliotecas compartidas, las bibliotecas compartidas estén habilitadas dentro de tu versión de Python que vayas a usar. Eso es un requisito de CPython y de PyOpenGL. El problema, por ejemplo, si usas PyEm para gestionar tus versiones de Python instaladas en el sistema, es que por defecto no se instalan o no se compilan con esta opción habilitada. Hay un gestor de Python desarrollado con ROS que sí lo hace por defecto, que se llama IGEA. Justo también escribí hace unos días de ello. Este es el repositorio oficial. Y este sí compila Python con las bibliotecas compartidas ya habilitadas. ¿Por qué digo esto? Porque Heroku no tiene soporte para Python con Enable Share. Entonces, lo que se tiene que hacer si usas Python y ROS es crear una imagen de Docker y esa imagen de Docker desplegarla a Heroku. También es otra manera en cómo puedes publicar aplicaciones en Heroku. Que de hecho también es, por ejemplo, si vas a publicar en Google App Engine, también tienes que crear una imagen de Docker de tu aplicación. Y es lo que vas a desplegar a la plataforma que hayas elegido. Pero en el caso específico de ROS y Python, y publicar esto en Heroku, sí tienes que crear una imagen de Docker para ello. También hay un ejemplo aquí en mi cuenta de GitLab. Y también hay un repositorio que creé hace 2 o 3 semanas, no recuerdo exactamente, de un demo de cómo puedes publicar una aplicación hecha con ROS en Google App Engine. También ya escribí sobre ello. Por ahora, esos artículos están en inglés. Espero que en un mes a más tardar ya esté toda esa documentación disponible en español. Pero también pueden encontrar el demo acá para que vean cómo se hace toda la configuración. Y bueno, esto es lo que quería compartirles de cómo he estado usando ROS. Y también, como me he estado interesando un poco más en temas relacionados a DevOps, he estado probando GitLab CI y otras herramientas relacionadas con esto.
y he estado escribiendo sobre ello. Voy a compartir ahora mi perfil en Dev, que es donde estoy escribiendo sobre ROS, sobre integración continua y otros temas de los que en los que tengo experiencia o estoy aprendiendo ahora. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, con esto me gustaría cerrar. Creo que recopilamos algunas preguntas de hace rato, ¿no? Es correcto. Sí, justo en esta parte, en esta muy buena introducción, Mario, tenemos algunas preguntas por parte del público y pues vamos a comenzar con ellas. Nos dice Figueroa, ¿qué tan complicado es aprender WebAssembly? Bueno, hablando en específico de usar WebAssembly con ROS o WebAssembly con cualquier otra tecnología, Mozilla tiene muy buena documentación al respecto. Creo que sería la documentación que yo recomendaría para empezar con ello. También creo que, además de esto, ya se han publicado algunos libros de WebAssembly. No sé si hay disponible alguno gratuito, pero sí hay. Yo recomendaría empezar con la documentación que tiene Mozilla al respecto, porque hay buenos ejemplos sobre ello. Ok. Tenemos otra pregunta de Fátima Palacios. ¿Serviría ROS para hacer una PWA? Buena pregunta. Eso es una buena pregunta. Yo creo que en la manera, por ejemplo, como funciona Electron, la idea de usar Electron para... Bueno, básicamente escribes... si sabes HTML... puedes crear una aplicación web, ¿no? Que es la idea de cómo funciona Electron y era la idea que se tenía con Firefox OS en su momento. Entonces, creo que sería lo más cercano, pero solo sería para aplicaciones de escritorio, porque para empezar, las aplicaciones que desarrollas con ROS, lo importante son los binarios que se van a generar. Lo único que va a cambiar es la extensión dependiendo del sistema operativo. En Windows va a ser un exe, en Linux generalmente no tienen extensión, puede ser un punto bin, pero creo que sería lo más próximo. No sé si en específico se pueda de alguna otra manera hacer esto, pero creo que sería lo más próximo a ello. Y además, la ventaja es que cualquier aplicación que desarrolles con ROS es portable en cualquier sistema operativo. Que es lo que pasa, por ejemplo, con Aigea, que es el gestor de Python del que les hablé hace un momento. La ventaja sobre PyEM solo se puede instalar en Linux y en Mac, pero no en Windows. Para Windows hay un fork porque básicamente PyEM está hecho con Bash. Y Bash no funciona en Windows a menos que uses ¿cómo se llama esto? Que es como Microsoft de... Windows Subsystem for Linux. Gracias. No uso Windows, por eso no tenía la respuesta, pero gracias. De hecho, tengo una pregunta porque acabo de encontrarme con este problema esta semana en Julia. ¿Cómo manejan? Entonces, digamos que alguien tiene un repositorio que está escrito en C++ y como el que yo demostré para contar los números primos, alguien tiene ese repositorio y está en línea, ¿no? ¿Cómo le hacen en ROS para llamar esa biblioteca y asegurarse que se pueda usar desde todos los otros sistemas operativos? Les voy a compartir una liga que acabo de grabar un tutorial que yo hice para poder... Existe en Julia algo llamado un binary builder. Entonces, hay como un sandbox de una máquina virtual. Yo hago ahí unos comanditos y si se compila ahí, yo sé que ese código, esa dependencia en esa biblioteca se puede usar en todas las arquitecturas en donde Julia se puede usar. Pero no sé qué se puede hacer en Rust para asegurarse de que, no, resulta que no usan Musl, usan libgc, usan libc, o no tiene esa versión de tu compilador. Entonces, se vuelve una explosión de problemas espantoso. Y seguro la gente de Rust se ha topado con esto. Entonces, si me pueden contar cómo se manejan las dependencias de código
ajeno estaría interesante. Vaya, no tengo una respuesta en este momento a ello. No es algo que haya probado todavía. Sí he visto funcionando aplicaciones que o herramientas desarrolladas con Rust. Y, por ejemplo, si tú vas acá en releases, aquí en el repositorio, tú ves las diferentes opciones para cada sistema operativo. Pero el cambio está en cómo compilas la aplicación. Entiendo que especificas la arquitectura y la plataforma en la que vas a usar tu aplicación para poder generar los binarios correspondientes. Eso hasta donde tengo entendido. Digo, si alguien tiene alguna idea más clara al respecto, porque no es algo que haya experimentado, que lo comparta. Muy bien, perfecto. Ahorita les vamos a poner aquí el link al video de que nos comentó Miguel para que lo puedan ver y sobre todo pues suscribirse también a su canal. Ahí está. Muy bien, tenemos otra pregunta de parte de Mario Marín. ¿Podría servir, por ejemplo, para hacer un sitio estático como Hugo? Sí. Hablamos de eso hace un rato. MDBook, que es la herramienta con la que están publicando la documentación, es básicamente un sitio web estático. Entonces, por ejemplo, en el caso de GitLab, con GitLab Pages, que soporta generadores de sitio web estático, tú puedes publicar un proyecto hecho con MDBook, publicarlo ahí. Pero también hay frameworks de Rust para crear sitios web estáticos. No recuerdo nombres ahora, pero sí hay varios. Y voy a compartir en un momento hay un repositorio que se llama Ozone Rust, donde hay información de aplicaciones desarrolladas con Rust y ahí viene información al respecto de cuáles son los generadores de sitios web estáticos que están desarrollados con Rust. Y cualquier plataforma que soporte este tipo de sitios, ahí puedes publicar, sea GitHub Pages, GitLab Pages, Netlify, puedes publicar en cualquiera de esos. El primer resultado que les aparezca es el repositorio que les digo. Ahí hay una lista de todas las herramientas y frameworks, librerías que están desarrolladas con Rust y que puedes usar para diferentes proyectos. Perfecto. Muy bien, Mario. Tenemos otra pregunta de Jessica Pérez Betancourt. ¿Qué tanto se puede integrar con base de datos no relacionales? Hay un driver oficial para Mongo. Hay drivers oficiales para Postgres. Hay un ORM Diesel, si no me equivoco, que puedes usar para bases de datos. Entonces, ya hay soporte para Firebase. No hay soporte oficial, pero puedes usar Python. O sea, puedes usar lo que tienes del lado de Python para ello o de algún otro lenguaje. O puedes usar Node, por ejemplo, porque también puedes usar Node con Rust. Hay un framework para esto. Entonces, sí hay soporte para bases de datos. Ok, muy bien. Una pregunta más de Gaby Figueroa. Nos dice, ¿qué fue de Mozilla Firefox OS? Bueno, en resumen... adelante, Yuli. No, solamente iba a decir aquí un shot, amigos, porque cada vez que decimos Firefox OS es como shot, porque... Bendito Firefox OS. Puedes continuar, Mario. Perdón, pero... chiste local. Todos lloramos por eso. No, es que generalmente cuando se habla de un proyecto que ya puedes continuar. No, es lo que hacemos en memoria de los proyectos que ya no existen. Pero, ¿qué pasó con Firefox OS? Bueno, fueron muchas las razones que obligaron a Mozilla a descontinuar el proyecto. Y hay un
Hay un artículo que publicó alguien del equipo de desarrollo original que explica bastante bien ese tema. Firefox a nivel de desarrollo apostaba por algo muy interesante, la idea de que si conocías HTML, podías crear cualquier aplicación. Y la idea de que con las API que estaba creando Mozilla en colaboración con otras empresas para el manejo del hardware en los dispositivos, era un proyecto que se me hacía muy interesante también. Digo, esto no sé, creo que lo retomaron las otras empresas involucradas para desarrollar APIs, quizás las mismas que se están usando en otros sistemas operativos para el manejo de hardware. Pero creo que una de las razones, desde mi muy punto de vista, muy personal punto de vista, el tema de las aplicaciones que teníamos disponibles influyó mucho en la adopción. Uno de los servicios o de las aplicaciones que nunca apostaron por Firefox OS porque solamente tuvimos aplicaciones no oficiales fue WhatsApp. Y era lo que nos preguntaban mucho en eventos, ¿por qué no tiene WhatsApp? ¿Por qué no hay un cliente oficial para WhatsApp? Habían clientes no oficiales y funcionaban más o menos igual, pero no podías aprovechar todas las funcionalidades que te ofrece la aplicación. Y si habláramos de que Firefox OS existiera hoy, probablemente no tendríamos ninguna de esas opciones. Pero esa fue quizás una de las razones en parte que hizo que la adopción no fuera como se esperaba, pero ese artículo que menciona, y lo voy a buscar ahora para compartirlo, menciona de manera general cuáles fueron todas las razones que obligaron a Mozilla a cerrar el proyecto en 2015, que fue el último año que el proyecto estuvo activo. Ok, perfecto. Ahí lo que yo puedo agregar es, a manera de comentario personal, lo que puedo decir es, una, Firefox estaba muy adelantada a su época porque traía Progressive Web App mucho antes que Google, y ahorita Google trae Progressive Web App y ¡pum!, ¿no? Y creo que faltó dinero, porque Mozilla no tiene tanto dinero como Google para hacer marketing. Entonces, ahí está como las verdaderas razones del cual Firefox OS murió. Y ahí fuera, tuviera dos celulares y cualquier persona podía hacer su sitio web o su aplicación para su celular. Las calculadoras eran como muy famosas. Recuerdo que íbamos a hackatones a hacer eso y todo el mundo quería hacer una calculadora para Firefox OS. Entonces, es como... con lo que yo me quedaría es Firefox OS estaba muy adelantado a su época. Sí, totalmente de acuerdo. Parte del core que estaba de Firefox OS, ahorita están haciendo Progressive Web Apps en Google. Entonces, es más que nada eso. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando con otras tecnologías empezó a hablar de ese tema, un par de años después del primer lanzamiento de Firefox OS, que fue en el 2013, Mozilla ya lo había estado haciendo por varios años, ¿no? Y en su momento también apostaron por esto algunas empresas, pero no se involucraron tanto como Mozilla lo hizo para promover este tipo de aplicaciones, y no fue hasta que vieron las oportunidades que ahí habían que otras empresas empezaron a impulsar este tipo de aplicaciones. No, y como bien dijo Julie, ¿no? El tema de aquellos famosos hackatones que por ejemplo vimos en Campus Party, en CETIN, ¿no? En algún momento, y todo ese esfuerzo que se fue desarrollando, pues fue maravilloso. Hubo gente que tiró bastante buen código, muy buenas aplicaciones, y como bien dices, pues fue un adelantado a su tiempo. Por aquí nos hace un comentario Yannick Ramírez, lo dice: Firefox OS continuó con una empresa en Hong Kong que lo forqueó como Kaios. Ya hay a la venta teléfonos con ese sistema, sí, del Oxxo. Sí, lo que pasó ahí es que
quienes, digamos, la gente que está ahorita en Kairos estaba en Firefox OS, y entonces tenían como derechos sobre el, y además que era open source, sobre el código. Entonces, la idea es la misma. Yo estuve hablando hace poco con alguien del equipo de Kairos y me compartió documentación de desarrollo y la manera en cómo se desarrollan aplicaciones, salvo algunas cosas que son diferentes y que, digamos, lo hacen un poco mejor a nivel de desarrollo, por lo que te ofrece como desarrollador. Pero es básicamente lo mismo, ¿no? Perdón, me pasó el efecto del Zoom. Estábamos hablando y todos estábamos muteados. Sí, comentábamos, ¿no?, que tenemos a un buen camino en el porvenir para poder ir mejorando, ¿no?, en este caso la arquitectura, que ya no necesariamente es de Firefox, pero sigue habiendo esa misma arquitectura de buen código como lo llevábamos con este sistema operativo para móviles. Muy bien, pues por el momento justo han terminado las preguntas. Perfecto, yo voy a tomar 5 minutos extra nada más para explicar y complementar el tema de Mario que hizo. Les voy a mostrar, a ver, espera, ¿dónde está? No. Que no sé si lo puedo decir, ok. Aquí está. ¿Sí me escuchas? Ok. Sí, ahí te escucho. ¿Lo van a ver mi pantalla? Vale. 5 minutos. ¿Ya? No, aún no se ve tu pantalla. No. Bueno, que ya estoy compartiendo. Ok, a ver, ¿está la de Mario? No, esta es la de Mario. Esa es la mía. Ah, ok, perfecto. Adelante. Sí, esa es la mía. Ok, esto es para complementar más un poquito el tema de Mario. Él habló sobre Rocket, que es un framework para web, principalmente. Julie, ¿hola? Perdón. Sí, ahí, si nos puedes apoyar, hacer un poquito más grande la letra. Oh, ok. Por favor. Un poquito más. Ahí está. ¿Listo? Ok, listo. Es demasiado grande. Yo sé que tengo un monitor de 27. Ok. Vale. Complementando un poquito lo que habló ahorita Mario, él habló sobre un framework para hacer web, que es Rocket, principalmente. Entonces, lo que es no sé si se ve demasiado grande ahí. Cortado, a ver, vamos a regresarlo. ¿Ah, sí? No, como que se quedó entrecortado, si podemos quitar la pantalla y volver a compartir, porque okay. Se quedó como en la mitad de una parte del editor y nuevamente la otra parte por separado. Ok. ¿Ya quedó? Ahí está. Ok, ahora sí, si podemos ir un poquito más grande. Listo, creo que ya. Bueno, lo voy igual. Ahí está, listo, creo que ya se ve mejor, mucho mejor. Ya se ve mejor, ok. Ya. Okay. Yo más que todo les voy a enseñar como una estructura, cómo se ve una estructura de archivos dentro de tu proyecto. Hace rato preguntaban, ok, ¿puedo hacer una aplicación o una privacy web app o puedo hacer algo en web? Sí lo puedes hacer. Complementando también la pregunta que... no sé si me escuchan. Complementando un poquito también la pregunta de... ya sea Miguel, respecto a qué tiene Ross para hacer... trabajar WebAssembly o trabajar en web o que se pueda conectar o cosas así. WebAssembly es otra cosa que te permite trabajar para web. En este caso, hay algo que se llama OnePack, que viene en NPM. Todos aquellos que hagan frontend conocen NPM, creo que es su día a día. Y es un paquete en el cual tú manejas las dependencias y es una dependencia que tú puedes exportar a tu proyecto para trabajar en web. Entonces, como ROS tiene a cargo, pues, en este caso, pues,
NPM tiene, bueno, JavaScript tiene NPM. Entonces, aquí se hace una combinación de ambas. Por ejemplo, aquí vemos, este ejemplo es, los voy a pasar a la liga porque es un ejemplo, mejor ejemplo que ustedes pueden tener para comenzar con WAN, es el de hacer un videojuego, ¿no? A eso me refería. ¿Qué quieres hacer tú en web con Rust? No vas a hacer un simple formulario, no vamos a hacer una simple petición pequeña de no sé, de nombre y domicilio. Tú si vas a utilizar Rust dentro de web es porque vas a hacer, no sé, en tu página vas a cargar videos en 4K, por ejemplo, o vas a hacer videos de realidad virtual, o vas a hacer, no sé, algo que necesites que te corra muy rápido. Por ejemplo, en el caso de Firefox OS, utilizan Rust para Gecko, ¿no? Para que sea un poquito más rápido su navegador. Y eso es como una de las ventajas que tiene Rust para hacer web. Entonces, en este caso lo que hace es que Rust tiene para generar, que se llama cargo generate, que es para generar como un template. Este template lo que te va a cargar es esta primera carpeta, que te va a traer dos documentos, que es como tal, como si estuvieras levantando un archivo en Rust. No hay nada fuera de lo normal. Pero como es un template ya prehecho, se puede decir así, pues ya viene configurado con esos temas. Y lo único que es un Oda Mundo. Este es el paquete que tú traes, que es WebVision, que es con lo que tú estás trabajando. Este nos va a ayudar a utilizar OnePack y poder generar nuestros demás archivos dentro de nuestro proyecto. Entonces, una primera instancia, puedes hacer primero, generar tu archivo JavaScript, no hay ningún problema, y después generas tu archivo Rust. No importa el orden, lo que importa es que en medio siempre vas a generar lo que es WebAssembly, ¿vale? Entonces, aquí lo que puedes hacer primero, el ejemplo que viene es que primero haces tu carpeta Rust, y después haces tus archivos de Rust y después haces tus archivos de JavaScript. Hay otro ejemplo que también les puedo compartir, que es donde haces primero tu aplicación en React, ya hablando de frameworks, haces tu aplicación en React y ya después pones WebAssembly y después generas tus archivos de Rust. No importa, el chiste es que tengas como tu WebAssembly, que podría ser como el conector a todo, ¿vale? Entonces, tú haces tu, generas tu archivo y pones como tu hola mundo, se genera, no hay ningún problema. Pero aquí es lo interesante. En esta parte, cuando tú utilizas WebAssembly como desarrollador, básicamente no te metes muchísimo en ese detalle. O sea, tú bajas tu paquete, y eso es lo más bonito del mundo, bajas tu paquete de WebAssembly en NPM, y lo único que haces es un OnePack View, lo cual te genera este PKG que trae varios archivos. Como puedes ver, eso es como el manejo de memoria que tiene JavaScript con WebAssembly. Este archivo completamente te va a manejar esa historia de que no te va a mostrar lo que es. ¿Por qué? Porque este archivo lo que está haciendo es que te está leyendo todo lo que te está trayendo Rust y te lo está leyendo en binario y eso te lo va a convertir en este archivo que ya estás exportándolo a JavaScript. Entonces, eso es como la pequeña comunicación. Los demás archivos como estos, no los peles a menos que estés utilizando TypeScript. Ahí sí tienes que mandar como estas funciones donde tú estás dando qué tipos de datos estás enviando tus funciones o qué tipo de datos estás recibiendo, porque lo que hace WebAssembly es justamente lo que comentaba hace rato. Es que si tú mandas un string o un número, lo que va a hacer WebAssembly es que te lo va a mandar en un I32 o en un en una estructura de datos o en un algo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace WebAssembly, es la comunicación específicamente. Entonces, por eso, si tú estás utilizando un lenguaje tipado como TypeScript, pues entonces ese archivo sí te va a funcionar para reconocer este tipo de lenguaje tipado. Después, ahora sí, en el tercer paso, tú puedes lo que es bajar tu NPM install, que también hay un template predestinado para eso, y te va a generar tu carpeta de archivos con tu Webpack y todo como tal cual tú como desarrollador web ves una carpeta de archivos y te va a generar todo tu index, tu readme, tu Webpack, todo. Aquí lo único es que en el package JSON lo único que tienes que hacer es que vas a importar la dependencia que dice que tienes que traer el PKG, que es WebAssembly, para que tú puedas ver todo lo que venga de ahí. Entonces,
ya que lo invocas, ahora sí te vas a IndexedJet y lo único que haces es importar tu paquete y de ahí tu función. Y eso es como una pequeña función de, ok, voy a levantar mi servidor y todos estos archivos que veo aquí, solamente lo único que me va a hacer es que le va a poner un hola mundo y es lo único que va a hacer. Por ejemplo, si nosotros corremos nuestros comandos normales en npm, lo único que me va a hacer es que me va a levantar un servidor en localhost 8080 y me va a traer un mensaje de hello world. Y ese hello world lo estoy trayendo desde ROS. Entonces, a eso me refiero de cómo manejar tu archivo de paquete o cómo levantar tus paquetes, porque es lo que más nos cuesta trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos a empezar un proyecto para empezar toda esta comunicación? Obviamente, si tú manejas React, Vue o algo más, obviamente va a tener una configuración diferente. Tienes que hacer conforme a cómo se importan o exportan las dependencias en cada framework y tiene que cambiar de esta manera. Y para eso también hay demasiada documentación. Pero, por ejemplo, si vas a hacer un sitio estático, que era lo que decían hace rato, hacer un sitio estático, pues con esta estructura de archivos tienes más que suficiente, porque incluso te trae como tu archivo Bootstrap y demás cosas. Obviamente puedes borrar lo que no te sirva, lo que sí lo puedes dejar, pero lo básico es eso. Entonces, para empezar WebAssembly, créeme que lo único que necesitas saber es cómo configurar tus paquetes, tus dependencias para hacer esa comunicación. Pero obviamente también tienes que tener los conocimientos en tanto a ROS, ¿no? O sea, cómo generar esos paquetes, cómo se crean. Por ejemplo, que hace rato también preguntaba Miguel de, ¿cómo puedo leer una librería de diferente lenguaje en otras cosas? Para eso nosotros tenemos, en ROS está Cray, que están haciendo muchas librerías de paquetes para poder hacer este tipo de cosas. Y que apoya mucho a ROS para, si quiero hacer algo en Python con ROS, pues puedo encontrar algo ahí que me pueda ayudar para hacer estas conexiones. Así como ahorita WebAssembly nos está ayudando como con JavaScript, ¿no? Entonces, créeme, hay un ejemplo que se los voy a compartir, que es este justamente, para que ustedes hagan como esta práctica. Es lo bonito de la documentación, nos llevan de la mano a todos. Haces la práctica y aparte te deja como ejercicio que tú vayas modificando el código para que vayas viendo tus cambios. Entonces, esa es como la manera. Ahorita no puedo preguntar, si ustedes me preguntan, oye, pero si trabajamos con microservicios, realmente ahorita no te sabría responder porque yo también estoy como nueva en el tema de microservicios. Lo que sí les puedo recomendar es que entren a la página de Pocket. Pocket tiene libros gratuitos cada semana. Y ahí hace como un mes encontré el libro de microservicios con ROS, que es apenas algo que voy a empezar, para ver cómo trabajar microservicios justamente para hacer web. Entonces, créanme, no es tan complicado, creo que es más el chiste de ponernos a leer un poquito más para ver y entender cómo trabaja cada conexión y cómo llama cada cosa. Porque si tú ya tienes la experiencia, por ejemplo, con frontend, con ROS, te va a salir un poquito más complicado, pero sí lo logras. Créanme que sí puedes hacer un tipo de proyectos porque pues la documentación te está guiando de la mano como tal. Ahí está. Muy bien, Julie. Justo hay muchos comentarios muy buenos al respecto y también igual hay muchas dudas acerca de este tema. Vamos a empezar con ellas. Nos dice el Mario Marín, muy buen ejemplo, ¿de dónde podemos obtener acceso a ese repositorio? Creo que estás en mute. Creo que con googlear Wasm Game Template en GitHub te ha de salir. De hecho, déjame confirmo. Rust Wasm Game Template GitHub Rust. Sí, ya me salió. El primer segundo hit. Entonces, googleando. Julie, todavía no te podemos escuchar. Creo que estás en mute. Ya. Eso.
Ok, gracias. ¿Qué va a pasar con este? A mí lo que me pasó, porque fue con el que empecé, y por eso lo que voy a mostrar porque es el mejor de todos. Hay otro también que encontré sobre cómo hacer el template con React. Porque eso es como para hacerlo como con Vanilla JS. Lo que te vas a topar es, una, tienes que meterte porque vas a decir, ok, ¿qué es WebVidger? Y por lo menos yo es como de, ok, necesito entender qué es lo que está haciendo detrás de, para poder entender qué es lo que me está haciendo acá, ¿no? O qué tantos comandos puedo utilizar en Webpack, que también en esa página te lleva como a la liga, y si no está la liga, la tienes que googlear, y es como de, oh, bueno, ok, ¿qué es Webpack y qué tantos comandos puedo utilizar con esto? Entonces, no se quedan solamente como con la información que hay en esa página, sino más bien todo lo que ven como subrayado en gris. Yo lo tuve que googlear y lo tuve que buscar para poder entender qué me estaba haciendo cada archivo. Fue algo, una experiencia que me gustó mucho porque eso me sirvió para, no sé si conoces la plataforma Platzi, escribí un curso sobre cómo levantar un servidor en ROS, pero a la manera antigua, no con framework, ni con Crave, ni con nada, sino como hacer tu librería para levantar tu servidor, ¿no? Porque algo que a mí me gusta es entender qué es lo que está haciendo tal cual para poder saber qué es lo que puedo hacer lo demás, ¿no? Ya después utilizar un framework, ya después utilizar algo que sea más rápido, pero primero ver qué es lo que está pasando un detrás de. Entonces, esta página les va a ayudar para que empiecen a googlear varios conceptos y puedan como familiarizarse más con este tema. A manera personal, fue como la experiencia que a mí más me gustó y con la cual he estado descubriendo como más cosas y me ha llevado a ver como toda esta información. Perfecto. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Ahorita les vamos a poner los links aquí abajo en su pantalla para que los puedan ir viendo, no se preocupen. Nos dice también Mario Marín, ¿con cuál stack recomendarías más? ¿Con Angular o con React? Para Angular ahorita no he visto como demasiada documentación, en cambio para React, como es un framework más popular, he visto como más información de, incluso hasta para Vue, ¿no? He visto como más información para esto, para Angular, a mí me gusta más Angular, pero creo que toda la comunidad, ¿no? Entonces, en tanto a documentación, creo que te va a llevar, la curva de aprendizaje va a ser menor con React. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta de Fátima Palacios. Nos dice, ¿se podría leer alguna librería escrita en otro lenguaje y hacer la interpretación en web? Creo que esta iba más por el tema a lo mejor de Julia. Por ahí a lo mejor se coló la pregunta, pero nos dice, ¿se podría leer alguna librería escrita en otro lenguaje y hacer la interpretación en web? Bueno, creo que yo puedo responder un poco a esta pregunta, que fue el ejemplo que mostré y expliqué brevemente de Python y ROS. Lo que yo estaba haciendo, lo que necesitaba más bien era una librería que me permitiera conectarme a una base de datos Firebase y obtener datos de ahí. No hay una librería para ROS que sea funcional. Había una, pero el desarrollo no es muy activo. La última actualización es de hace casi un año y no hay muchos ejemplos al respecto. Entonces, mi solución fue, bueno, escribo un módulo en Python y uso la librería de Python para Firebase. Obtengo los datos con Python, le paso esos datos a ROS, y con ROS ya los como expliqué usando Hashmaps, coloco esos datos en web para mostrarlos en una página. Eso si usas esas dos tecnologías en específico, pero puedes usar ROS con otras tecnologías. Y bueno, eso desde mi experiencia. Ahí lo que está interesante es que yo les hablé sobre el problema de los dos lenguajes en el mundo del cómputo científico, pero cuando se trata de cualquier cosa que toca la web, en algún momento algo tiene que tocar JavaScript, para bien o para mal. Entonces,
el problema en los dos lenguajes no es único para Julia, pero al menos en el nicho de, digamos, cómputo científico y análisis de datos, yo sí lo consideraría resuelto. Pero también si quieres hablar de verificación de software, hay lenguajes como F-Estrella o Lean que están mucho más locachón, así mucho más locachones que Haskell. Entonces, si quieren hablar de cosas más interesantes, otro día podríamos hablar de eso. Pero al menos entender que esta tensión de, oh, wow, de repente tengo que saltar de entre un lenguaje y otro para poder llegar a donde tengo que, algo debería estar diciendo como, ok, mis herramientas, algo les falta, ¿no? A veces, digo, a veces es lo que se tiene que hacer y a veces como que sí deberías como que decir como, ¿qué tal si hubiera otra manera? Siempre hay otra manera, ¿no? Muy bien. Tenemos otra pregunta. Nos dice Marlene Ortega, ¿hay alguna comunidad de Rust en México? Sí, hay una comunidad muy grande de Rust aquí en México. Incluso a lo que les comentaba al inicio, fue la que se inició desde el 2016, cuando nadie sabía de eso. Lo pueden encontrar en Telegram como RustMX. En Meetup también está como RustMX, porque se inició allá. En Twitter, RustMX. En Twitter como RustMX también. O RustLangMX, déjame checo. RustLangMX. RustLang-MX en Twitter. Y ahí, si alguien se anima a dar una charla, algo bonito que tenemos en esta comunidad es que por lo menos de mi parte, si alguien quiere dar una charla, no tiene la experiencia y quiere, no sé, ayudarle con la presentación y cosas así, que nos avisen. Y si quieren dar una charla en el Meetup de Rust, avísenos, nosotros los apoyamos en hacer su presentación, les apoyamos con su pitch, con todo. La idea es que más personas se sumen a esta comunidad y que realmente estén utilizando el lenguaje de programación y que vean como todos los beneficios que tiene. Sí, en el... Voy a compartir ahora, tenemos un repositorio donde pueden enviar crear un issue con la propuesta de charla para que sea considerada por alguno de los próximos meetups. Estoy compartiendo, lo acabo de poner en el chat. Esperen, tengo un súper anuncio. Si quieren empezar a unirse a la comunidad de Julia en México, que es una cuenta de Twitter que abrí hace 2 días y tiene 0 seguidores, la acabo de poner en el chat. Le voy a poner una profile picture al rato, pero ahí le voy a estar picando para la gente que se quiera saber más de Julia. Yo voy a estar ahí detrás. Ok, pues ahí lo ven. Ya tenemos también comunidad de Julia Lang. Ahorita va a aparecer en la parte de abajo de su pantalla el link para que estén todos enterados y aprendiendo mucho. Julia Lang MX. Sí. Ahí está, ya apareció. Ya está apareciendo, listo. Vamos a agregar el de... Un seguidor, gracias. Y no es un seguidor desde Rusia, o un chino, ¿no? Cierto. Muy bien, ahí está apareciendo, estamos teniendo problemas con el teclado. Ya saben cómo es el becario, siempre haciendo de la suya. Pero bueno, es viernes, todo se le perdona. Bueno, ya es sábado, más bien, ya es sábado. Dios mío, ya es sábado. Ya es sábado porque estamos mirando a las primeras 3 horas de la plática de Rust y Julia en México. Así que vamos por buen camino. Gracias a todos los que nos siguen viendo desde las 9:30 de la noche con esta interesante plática con nuestros amigos de Mozilla y Julio México. Muy bien, ahí está, ya están apareciendo. Julia Lang MX. Ahí está. Bueno, gente bonita, creo que ya es hora de ir a mimir. Les agradezco a todos muy amablemente este espacio y su paciencia que hayan platicado conmigo. Gracias, Julie, gracias, Mario, gracias, Alberto. Aquí ya son las 12:30, entonces, ya saben, preguntas, mi arroba es como mi nombre, arroba Miguel Raz, y pues nos andamos viendo en redes. Muchas gracias. Perfecto, Miguel. Ahorita te haremos llegar, bueno, todavía falta para el término del programa, nos faltan unas par de preguntas, sobre todo el reconocimiento,
pero si en caso de que te tengas que ir, te mandamos el reconocimiento por correo electrónico y pondremos las redes sociales para que estés con nosotros. Ahí está. Tenemos otra pregunta más que tenemos. Bueno, esta sí me gustaría, antes de que te fueras, si hay necesidad de irte, si no, aquí todavía podemos quedar. Tal vez puedo aguantar. Ah, ok, perfecto. Otras 3 horas. No, no es cierto. ¿Cómo dicen? Linux es gratis si no aprecias tu tiempo. Recuerda que van por el Tux de Oro, así que no, vamos a Tenemos otra pregunta, nos dice Fátima Palacios. En la experiencia de los tres, ¿cuál les gusta más? ¿El front, el back y por qué? Ah, yo puedo responder muy rápido. Yo no tengo idea qué es Angular o Vue o React, porque en mi vida he tocado el frontend, entonces. Sorry. Qué bueno que existe, los aprecio mucho. Mil gracias por todo eso. Qué bueno que ustedes están haciendo eso. Yo sé que no es para mí. Muy bien. ¿Alguien más quiera contestar la pregunta? En mi caso, la verdad, los dos son muy bonitos. Creo que cada uno tiene lo suyo. Por ejemplo, en el lado del backend me ha hecho regresar a mis inicios de empezar a ver algoritmos, estructuras de datos y todo, algo que podemos ver también en JavaScript, pero no tan comúnmente, dependiendo del trabajo que tengas. Y en el lado del frontend, lo bonito es ver lo hermoso que se ve tu aplicación. O sea, es como una maravilla. Ves tu trabajo realmente, ¿no? Es como de, ¡ah, oh, qué hermoso se ve! Si eres como muy estético, es como de, se ve hermoso, se ve derechito, se ve, el color es hermoso, lo puedo disfrutar, es una aplicación que todo mundo va a ver y está hermosa. Y en el lado del backend es como de, wow, está corriendo, pude hacer que esto esté corriendo, mi algoritmo de Dijkstra está corriendo bien, no, algo así, ¿no? O sea, disfrutas como ese momento de aprendizaje, entonces no puedo decir que tengo un lado preferido, porque pues, básicamente me estoy pasando al lado del backend, que yo soy frontend, y realmente disfruto ambos, los dos me gustan, entonces no podría tener uno tal cual, los dos son una experiencia muy diferente. Bueno, en mi experiencia he hecho desarrollo backend la mayor parte del tiempo. Me gusta aprender mucho diferentes tecnologías y probar aprender cómo puedo usar cada una para resolver diferentes problemas, y creo que es lo que me atrae más del desarrollo backend, de ver cómo con algoritmos o implementación de algoritmos puedes dar solución a problemas que van desde cómo pasas un dato de un lado a otro, cómo accedes a una base de datos o validas datos y ese tipo de cosas. Creo que disfruto más eso, aunque tengo pendiente el aprender algunas tecnologías del lado de frontend, que sé que debo hacerlo, pero siempre me ha gustado más el backend. Creo que ya se fue Alberto y nos abandonó, nos ilusionó y aquí nos dejó. Eso parece. Me fui a cenar y regresé, no, no es cierto. Tenemos otra pregunta, nos dice de Gaby Figueroa. ¿Hay soporte para Babel y Slim en Rust? Buena pregunta. Ajá, sí, buena pregunta. Niños, sabría decirte, realmente no... No, ahora sí que no sabría decirte. Te mentiría si te digo algo ahorita. Ok, no te preocupes, por ahí lo investigamos y les ayudamos a contestarlo. Nos dice, por último, Splitec. Hola, soy del Tec Mario Molina en Zapopan. Buenas noches. Leí un artículo que si ya es posible programar en Android con Rust. En eso están. Salió apenas esta semana. Sí, pero ahí hay que aclarar algo. No es para desarrollo de aplicaciones, es para desarrollo del sistema operativo como tal. Para desarrollo de aplicaciones sabemos que se sigue usando Java, se sigue usando Kotlin. Ok, perfecto. Muy bien, pues ahí está. Entonces, parece que hemos terminado las preguntas. Denme un segundito, que viene el momento más importante de la noche. Ahí está.
No sé si quieran, mientras aparecemos en pantalla, quieran agregar alguna, algo que se haya quedado en el tintero para todos los que nos han visto en estas casi 3 horas de transmisión. ¿Algún último consejo que quieran dar a todos los que nos ven en esta noche? No se quede con un lenguaje, experimenten. Ok, muy bien. Yo solo quiero agregar que espero ya pronto tener los artículos que ya publiqué en español y poder compartir más contenido con la comunidad. Y bueno, si quieren estar pendientes de cuándo va a estar disponible esto, me pueden seguir en Twitter, la única red social que uso, estoy como Mario GMD. A ver, déjame te sigo. También, Mario, los eventos, ¿sí? Está el RostConf y está el RostFest, que tuve la oportunidad de participar el año pasado como organizadora. En el RostFest fue la TAM, porque fue por Zoom, bueno, fue un streamer, porque fue online. Pero este año también habrá como más sorpresas, entonces hay varios eventos de Rost también para que lo sigan, con muy buenas charlas. Hubo un evento también sobre Rost para embebidos, todos aquellos que hagan hardware. También hay demasiada documentación para eso. Y pues experimenten, o sea, espero que todos los links que les mandamos puedan verlos, puedan revisarlos. Es la mejor manera de iniciar con el lenguaje. Y cero, ahora sí que, como dirían los del norte de México, cero miedo, pariente, porque pues aquí es entrarle y... Sin miedo al éxito. ¡Arre! Sin miedo al éxito. Claro. Sí, cualquier cosa, pues nos encuentran en redes y... justo el mes pasado estuve en el meetup de Rost Berlin participando con una charla sobre integración continua, y hay una charla sobre la Rost Foundation que presentó Ashley Williams, que es la directora ejecutiva interina de la fundación, y les recomiendo que lo revisen. Ya está publicado en YouTube, busquen Rost en TEL, que es el nombre del nido, y les debe aparecer. Sí, saludos a Jane, que también está en la Rust Foundation y me ha ayudado con un poquito de dudas de Rust. Gente buena onda. Son muy activos en Twitter. Ahí está. Muy bien. Pues bueno, ya tenemos preparada aquí la pantalla. Antes de continuar con el mismo... Ah, perdón. Ahí está. Se nos fue. En este programa también quisimos hacer... un pequeño homenaje y un con mucho respeto y cariño a nuestro querido Octavio Augusto Méndez Sánchez, mejor conocido como Octagesimal, que el año pasado pues lamentablemente perdió la vida por COVID-19, pero no, eso no nos impide reconocer la gran persona que fue con todos nosotros, gran maestro, gran amigo de muchos de la comunidad, y aquí con mucho gusto, cariño y respeto hacemos este sentido homenaje. Él formó parte de la comunidad GBlender en México, por lo cual todo el trabajo que él hizo ha sido pues grato para todos nosotros. Un cariñoso abrazo y nuestros más sinceros respetos para Claudia, su esposa, que ha estado aquí con nosotros en el Meetup de Meetups. Y pues, Octavio, donde quieras que estés, un fuerte abrazo, querido amigo. Esperamos vernos pronto allá arriba y tener pues la dicha de volverte a saludar. Ahí está. Muy bien. Y también, pues bueno, antes de terminar con el programa, tenemos para todos ustedes que nos han acompañado aquí durante estas 3 horas. Como bien dijimos, se está perdiendo. Aquí está. Tenemos el reconocimiento que no sé si ahí ya se ve. Creo que ya no aparece ahora. Aquí está. Tenemos el certificado para ustedes, Miguel, Yuli, Mario, por su destacada participación esta noche en el Meetup número 41, donde platicamos de Rost y además platicamos de Julia. Nos compartieron grandes experiencias con estos dos lenguajes de programación, y creo que la mayoría que nos vieron en el programa la han pasado bastante bien, han aprendido un montón y nos la hemos pasado de maravilla esta noche. Los que firmamos este bonito reconocimiento de manera digital por la pandemia de COVID-19, Yair Rodríguez, que aún sigue de vacaciones, y un servidor, Alberto Luber, pues con gusto se los vamos a hacer llegar vía correo electrónico, y cuando la pandemia nos lo permita,
vamos a vernos físicamente, entregarlos y darles un fuerte abrazo y agradecimiento por esta participación en el Meetup número 41 con el tema Platiquemos de Rust. Como bien dice Julie, anímense a usar Rust, que están perdiéndose de un gran lenguaje de programación, así que vengan, venga por todo. Y también de Julia, que le hemos pasado bastante bien esta noche aprendiendo un montón de uno y de otro. Y bueno, pues también tenemos el anuncio del Meetup número 42. Ya bien rápido nos hemos pasado 41. Vamos por el Meetup 42 la próxima semana. Nos acompañan nuestros amigos de Sonora Libre, que nos van a platicar acerca de todos los esfuerzos que están haciendo en el norte del país para impulsar software libre. Nuestros amigos Iván Chenewot, Gamaliel Espinosa y Julio Becerra con este tema. No se lo pierdan. Nos vemos a las 9:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. Recuerden que atrasamos nuestro reloj una hora, adelantamos una hora, perdón. Entonces, ahora estamos en el GMT-5. Ahí lo pueden ustedes ver. Y pues bueno, eso ha sido los anuncios parroquiales del Meetup de Meetups. No sé si quieran agregar algo más antes de despedirse del programa. Miguel, el Mario y Julie. Muchas gracias por la invitación y espero verlos a todos cuando se acabe esta cuarentena. Pues llevamos un año y como lo hemos dicho, para que eso pase necesitamos usar cubrebocas, sana distancia, lavarse las manos y sobre todo pues quédense en casa si les es posible para evitar mayor número de contagios y estemos muy pronto viéndonos frente a frente, platicando en los meetups, como tanto nos encantaría. Pero por mientras, pues lo seguimos haciendo de manera virtual. Ahí está. Muy bien. Pues listo. Entonces, ¿dónde los contactamos? En Twitter, si nos pueden recordar sus usuarios para que los sigan. Miguel, Julie y Mario, por favor. A ver, me pueden encontrar como @tuxi con doble X, ya sea en Telegram o en Twitter o en Instagram. Instagram tuvo puras fotos de comida, entonces. TikTok. Pero TikTok apenas lo estoy empezando, apenas voy a ver si puedo abrir algunos videos sobre código en TikTok. He hecho como un research ahí de qué tipo de videos y contenidos hacen sobre código. Pero no, todavía no lo empiezo, aún no me animo. Pero en Telegram, Twitter e Instagram ahí me pueden encontrar si necesitan ayuda con alguna documentación, con alguna... Créanme que a veces me siento como la imagen esa, como el meme del perrito que va con unos delfines en medio del océano, que no tiene nada que hacer ahí. Así me siento yo a veces haciendo Ross, que es como de yo no tengo nada que hacer aquí, pero aquí estoy. Pero la verdad es una experiencia muy padre. La comunidad es muy, muy, muy... muy amigable, tanto la comunidad local en Latam como la comunidad global en todo... esplendor, entonces anímense. Muy bien. Mario, ¿dónde te localizamos? Bueno, a mí me encuentran en Twitter como MarioGMD, es la red social en donde estoy activo. Igual, si tienen alguna pregunta sobre ROS o sobre algunas otras de las tecnologías sobre las que estoy escribiendo y tengo un poco de experiencia, con gusto me pueden escribir ahí. Ya les dejé, voy a compartir mi perfil nuevamente de Dev para que si quieren leer un poco más de lo que estoy escribiendo, encuentren en Dev, mi usuario es Matt Dark. Ahí pueden leer algunos de los artículos que he publicado. Perfecto. Miguel, ¿dónde te encontramos? En Twitter es el mejor lugar. Ok. @MiguelRaz_. Y ya. Ya les puse mi canal, pero si quieren ver más tutoriales de Julia, y cómo moverse en la terminal como un crack, aquí ya hice todos los truquitos que me sé, ya hice un tutorial igual para que sepan ponerse súper truchas. Se lo acabo de mandar vía el web chat. Ahí está, ya está apareciendo. Ahí pueden seguir a Miguel en su canal de YouTube. Síganlo. Para que nos siga trayendo más y mejor contenido cada semana y con ello podamos aprender un montón de cosas más. Muy bien, pues ahí está. Pues chicos, ha sido un placer esta noche estar con ustedes compartiendo el Meetup número 41
les agradecemos enormemente su tiempo dedicado esta noche. Más de 3 horas, pero hemos aprendido un montón de cosas. Y que no sea la última, que nos esperamos nuevamente en Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Y pues también a todos ustedes que nos ven todos los viernes, tenemos una cita la próxima semana, 9:30 de la noche, la hora de la Ciudad de México. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, también ya tenemos TikTok, y se me olvidó el otro, Twitch, @GNU/Linux Latino, en Telegram, GNU-Linux-Latino. Mi nombre es Alberto Luber, y ha sido un placer y un gusto conducir este programa, el Meetup de Meetups. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo, Miguel, Mario, Yuli. Cuídense y nos vemos la próxima semana, si el Eterno nos lo permite. Un abrazo y nos vemos. Muy buenas noches.